Bos días, benvidos e benvidas ao museo para acompañarnos hoxe a participar neste seminario que titulamos Religiosidade Popular en Galicia, Sinal de Identidade Cultural, que organizamos no marco da nosa programación cultural baixo a dirección científica do ben querido compañeiro experto na materia, Xosé Fuentes Allende. Como ben saben, desde a Fundación do Museo de Pontevedra, ven prestando unha especial atención a todo relacionado coa etnografía, coa antropoloxía cultural, entre as manifestacións, estas manifestacións inmateriais, tamén a religiosidade popular. Neste 2024, o Museo acaba de publicar o exhaustivo estudo Os esvotos en Galicia, a súa significación en la religiosidade popular, unha obra que materializa un traballo ímprobo de Xosé Fuentes, de toda unha vida de traballo, que con unha grande acollida por parte dos especialistas constitúe xa unha obra de referencia indiscutible a nivel tanto galego como nacional, e polo que aproveitamos de novo para felicitarlo. Tamén neste ano programamos a exposición A Era das Fábulas, a arte e o poder rexenerador da fantasía, que ata o próximo domingo, día 29, aínda poden visitar nas nosas salas de exposicións temporais, en a que, a través dos fondos das coleccións da Fundación María José Jove, da TBA 21 e dos propios do Museo de Pontevedra, podemos ver como estas creenzas e os elementos materiais a eles asociados ocupan un lugar destacado, e como se irradian desde a máis remota antigüidade ata o noso presente. E precisamente neste contexto, no que consideramos acaído organizar este seminario, no que ao longo desta intensa xornada, destacados especialistas na materia abordarán os diversos aspectos do comportamento e do sentir religioso desde o pasado ata o día de hoxe. Poñanase aquí sobre a mesa a situación actual de prácticas religiosas que en moitos casos contan coa oposición de autoridades eclesiásticas, son criticadas por investigadores ou ridiculizadas pola prensa ou polas redes sociais, a pesar de que son manifestacións recoñecidas e protegidas pola legislación vixente. Temos a sorte de contar hoxe para iso con Salvador Rodríguez Becerra, da Universidade de Sevilla, cos etnógrafos e antropólogos galegos José Manuel González Reboredo, José Ramón Mariño Ferro e Claudio González Pérez, tamén con Susana González, directora do Centro de Arte Fundación María José Jove, e ademais do cereiro Joaquín Díaz Quintas e co-director do seminario Xosé Fuentes, co sacerdote, teólogo e escritor Andrés Tordas Queguiruga, nomes de referencia indiscutible na materias e que coas súas ponencias nos presentarán diferentes líneas de traballo e de estudo, e que pecharemos ao final da xornada cunha mesa redonda e un debate que moderará a conservadora do museo, Erea Castro. A todos eles agradecemoslle moi especialmente a súa colaboración e a súa presencia hoxe aquí. Sen dúbida será unha xornada intensa e moi proveitosa para todos. Xa para finalizar, quero tamén agradecer a Agar Ledo e a Moisés Álvarez, e así como a todo o equipo do museo, a súa implicación para facer posible a celebración deste seminario. Moitas grazas. Ben, bo día a todos e a todas. Grazas á señora directora do museo por as referencias cara a miña persoa, e grazas a todos vostedes por asistir a este seminario. O que iba a decir prácticamente é o que dixo Ángeles, os motivos por que organizamos este seminario sobre religiosidade popular, e que subtitulamos Sinal de Identidade Cultural, porque o que as diversas manifestacións da religiosidade popular en Galicia siguen moitas delas en vigor, é dicir, cambiando os tempos, pero siguen facéndose rituais, cousas que, xa digo, forman parte desta religiosidade popular, é que, como decía Ángeles, están veladamente protegidos pola lei. Digo veladamente porque non se fai referencia a eles, a estas manifestacións,
pero sí, y, bueno, que teñen algúns detractores nos medios de comunicación e tamén incluso por parte de algúns curas ou de algúns rectores, pero a pesar de iso siguen vixentes. E a lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 2016 pon de manifesto de que esas manifestacións forman parte do noso patrimonio. Di que as manifestacións inmateriais que polo seu valor, entre outras, etnolóxico, antropolóxico, deben ser considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. E tamén, máis adiante, incide na súa función como elemento de carácter identitario e responsabiliza a administración a salvagarda de todas estas manifestacións de religiosas que son, en moitos casos, patrimonio inmaterial, pero que deben ser consideradas e continuar protexéndoas tanto a lei como facilitando as autoridades eclesiásticas a súa celebración. Non hai máis que asistir a moitas romarías que se están celebrando nestes días para poder comprobar estes rituais e todas estas manifestacións de fé que é cun sentido popular pero que están aí e que deben seguir. O programa teñenlo vostedes nas súas mans. Non imos a deternos en facer a introducción do currículum de cada un dos ponentes, porque figura aí xa para non perder tempo neso, porque é un programa moi moi denso e perderíamos certo tempo. E pediría yo aos ponentes que se limitasen o tempo para non ir acumulando retrasos. Xa para empezar, ten a palabra o catedrático de Antropoloxía Social da Universidade de Sevilla, don Salvador Rodríguez Becerra, que nos vai a falar sobre as ordes religiosas na conformación da religiosidade popular. Nada máis, xa empezamos co seminario. Espero que lle sexa de proveito o que aquí se vai a falar. Moitas grazas. Bos días, buenos días. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a Ángeles Tilbe, directora del Museo de Pontevedra, y a Agar Ledo Arias, técnica de procesos de investigación, y desde luego a José Fuentes Allende, director de este seminario, que ha sido la causa primera y razón de ser de mi presencia en este seminario. Asimismo, quiero expresar la enorme satisfacción que por estar una vez más en estas tierras y encontrarme con viejos amigos y compañeros que, por razones de empatía, pero también por razones de afinidad intelectual, nos hemos encontrado en muchas ocasiones, y hoy yo siento la enorme satisfacción de encontrarme entre vosotros. Llevo en este tema de la religiosidad popular, yo ya he hecho varios intentos de buscar otros términos y otros conceptos que pudieran ser más precisos acerca del común de religiosidad popular, pero ya he desistido. No obstante, me alegro el que dos de los compañeros que aquí se encuentran hayan usado en sus textos en algún momento el término religión de los gallegos, religión de los andaluces, que es el que yo utilicé. Pero, como digo, el término religiosidad popular está tan impuesto, está tan establecido, que luchar contra él es vano empeño. Yo les voy a tratar de demostrar cómo la llamada religiosidad popular ha sido conformada, se ha ido conformando en el tiempo, gracias sobre todo a las órdenes religiosas, las llamadas órdenes mendicantes, y cómo lo que
naturalmente, he de advertirles, si no lo saben, que yo hablo desde mis conceptos y de mi experiencia en Andalucía. Por tanto, puede haber algunas diferencias, como ya veremos, con otras formas de religiosidad, como por ejemplo la religiosidad o religión de los gallegos. Pero este concepto, que como digo, venimos utilizando desde hace mucho tiempo y que, como digo, yo ya he renunciado a cambiar la denominación, se va conformando con el tiempo, y he descubierto documentalmente que las órdenes, y etnográficamente, que las órdenes religiosas, especialmente las mendicantes, y digo órdenes religiosas, no digo iglesia católica o clero en general, digo órdenes religiosas, porque es el impacto de las órdenes religiosas el que yo descubro en la religiosidad. Pues bien, a través de los aspectos doctrinales, porque con frecuencia desde ciertas instancias se dice que la religiosidad popular, pues son pequeños cambios, pero que en lo sustancial sigue siendo la misma religión. Yo no soy partidario de esta postura. Yo creo que hay cambios muy fundamentales. Lo que ocurre, fundamentales incluso en lo dogmático, lo que ocurre es que, como el pueblo en conjunto no suele presentar batallas de tipo religioso, pues la Iglesia simplemente no se altera, no se ve alterada, ni ve necesidad de intervenir, como sabemos por la historia de la Iglesia, que en otras ocasiones ha intervenido drásticamente para evitar cualquier desvío. En la religiosidad popular podríamos decir que hay muchos desvíos de la doctrina, pero no crean problema al poder establecido. Y eso lo vamos a ver, esta influencia de las órdenes religiosas las vamos a ver en los aspectos doctrinales, pero también en los rituales, en las indulgencias y en las organizaciones religiosas que crean estas instituciones. Y entro ya en materia. El concepto de religiosidad es de difícil definición, más y menos si se le adjetiva con el término popular. Muchos han visto la necesidad de diferenciar las relaciones con lo sobrenatural que establecen y mantienen los clérigos o profesionales de la religión con el resto de los miembros de una comunidad. Además, hay que aceptar que una cosa son los principios teológicos y éticos de una religión y otra muy distinta, la práctica de esos principios, la llevada a la práctica. La religión o formulación teórica poco nos interesa, puesto que no somos teólogos. Nos apasiona la religiosidad, es decir, el cómo se vive una religión por parte de una sociedad. El acuerdo o la contradicción con la formulación que se hace desde la doctrina oficial y, desde luego, siguiendo a la naturaleza humana y a sus necesidades. En tiempos pasados, sobre todo en el romanticismo, la preocupación por los orígenes de las costumbres e instituciones religiosas populares preocupó sobre todo por saber qué conservaba cada pueblo de un pasado más o menos remoto. Luego, los primeros folcloristas del siglo XIX y XX mostraron interés por lo conservado por los campesinos, y así surgieron las colecciones de las llamadas supersticiones. No hay folclorista de finales del XIX y XX que no hiciese una colección de supersticiones del territorio que conocía. Más recientemente, los ideólogos del populismo han defendido la singularidad de las creencias y las organizaciones para el ritual festivo del pueblo llano sin contaminación de los poderes dominantes, Estado, Iglesia, nobleza, burguesía. Nosotros, por nuestra condición como antropólogos que hemos estudiado la religiosidad también con profundidad histórica, hemos llegado a la conclusión que, sin negar ciertas reminiscencias antiguas, reelaboradas, hay que desterrar para siempre que lo antiguo se mantiene inalterable en el tiempo.
lo antiguo evoluciona continuamente en el tiempo. Por tanto, con profundidad histórica y con ciertas reminiscencias, pero que han sido reelaboradas en el tiempo, la religiosidad europea, en la que entra, por supuesto, la española e hispanoamericana, se ha conformado por la influencia de las élites de la Iglesia Católica y, más específicamente, de las órdenes religiosas. Entendemos por religiosidad popular término que nosotros preferimos dejar de usar, pero que, como hemos dicho, y por eso he hablado yo de religión común, he hablado de religión de los andaluces, religión de los gallegos o de los castellanos. Es aquel conjunto de creencias sobre lo sobrenatural, prácticas, rituales o liturgias e instituciones que son compartidas por un pueblo o sector social de ese pueblo, diferenciable de la religión oficial representada por los clérigos, aunque en determinados casos también estos, los clérigos, participan en gran manera de la religiosidad popular, al menos en el pasado, dado su desconocimiento, digo desconocimiento del clero, de la doctrina oficial de la Iglesia. Tengan en cuenta que decisiones como la creación de los seminarios es un acuerdo del Concilio de Trento, pero que en la práctica, en muchas diócesis, según he podido comprobar, no se lleva a cabo hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX. En algunos lugares, como por ejemplo en la Archidiócesis de Sevilla, porque como en la ciudad había varias universidades, pues seguramente a los arzobispos no les pareció necesario. Pero el hecho es que los curas, los futuros presbíteros, se formaban en el propio pueblo con algunos de los curas de la propia parroquia y algún maestrillo que les enseñaba algo de latín. Eso era toda la formación que recibían algunos. Naturalmente tenían que recibir algo de conocimientos específicos, sobre todo para el ritual, porque había unas comisiones diocesanas que los examinaban para poder impartir la confesión, la comunión o decir misa, aparte naturalmente de estar ordenado por el ordinario, por el obispo ordinario. Pues bien, digo que muchas veces el clero bajo, el clero llano, forma parte también o participa de esa religiosidad popular. La llamada religiosidad popular por nosotros es europea y americana y está conformada por la Iglesia Católica, naturalmente la presencia de otras iglesias o de otras concepciones es relativamente reciente. Hoy hay por cualquier ciudad española, vemos iglesias evangelistas y de otro signo, pero eso es muy reciente. Esta religiosidad se ha ido gestando a partir de sustratos originarios nativos y del conjunto de normas y principios emanados de los concilios, de los decretos papales y de la tradición, de los cuales el común del pueblo selecciona, prioriza, reelabora y adapta a su propia cultura y a sus valores. Por ejemplo, la promesa y el exvoto, para mí son dos fases de una misma acción, son actitudes y rituales que valora escasamente la doctrina oficial y, sin embargo, son fundamentales en la concepción de lo que lo religioso tiene, que de lo religioso tiene el común de la sociedad. La religiosidad popular es la religión vivida y puede definirse como la relación que establece una sociedad con los seres sobrenaturales. Es decir, es una relación, es un tipo de relación. Y esos tipos de relación, yo, desde mi punto de vista, hay dos concepciones básicas: la concepción llamada estrictamente religiosa y la concepción mágica. La concepción religiosa básicamente acepta el poder de lo sobrenatural y el ser humano no tiene sino que acatar y, en todo caso, pedir. Una vez he oído que el dios cristiano y otros dioses no se cansan de que les pidan cosas
Es decir, continuamente se trata de pedir. La actitud religiosa es una actitud de humildad, de aceptación de... El otro día leía uno de los exvotos del libro de Fuentes, que lo expresa claramente, lo cual es para mí indicio de la presencia de los clérigos. Cuando dice, pide la salud, dice, si le conviene. No lo había encontrado nunca. El pueblo no dice nunca si le conviene. Lo dice la institución eclesiástica. El pueblo dice, quiero la salud para mí, para mi hijo, para mi familia. Quiero la salud y haré lo que haga falta. Es decir, te prometo lo que haga falta. Esa es la actitud religiosa, humildad. Se acepta todo. Mientras que la actitud mágica parte de un principio de que lo sobrenatural se puede modificar realizando determinados rituales, los llamados rituales mágicos. Por cierto, aprovecho para decir que da, que es un aburrimiento cuando no algo más, oír que a cualquier cosa se le llama mágica. Cualquier impresión de estado de ánimo es mágico. Cualquier lugar es mágico. Todo eso es puro lenguaje, eso no corresponde a ninguna disciplina ni a ningún concepto básico científico, sino un estado de ánimo. La magia es algo muy preciso que ha sido definida e interpretada por la antropología. Bien, continúo. Yo entiendo, y vuelvo a insistir, que la expresión más genuina y común de la llamada religiosidad popular es la promesa y el voto. Esto supone una concepción de que nada se nos da gratis y que los poderes sobrenaturales exigen cosas a cambio. Y, por tanto, el voto y la promesa es un contrato entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Voy a pasar ahora, una vez hecha esta introducción, a establecer un ligero panorama de la institución eclesiástica y el poder civil. Estos han mantenido una actitud ambivalente hacia lo que llamamos religiosidad popular. En algunas ocasiones he visto a los obispos realmente abominar. Recuerdo que me decía un informante que en la visita episcopal a una parroquia había una serie de exvotos colgados. Este obispo, que era un poco cojo y usaba bastón, levantó el bastón y dijo, eso no lo quiero ver en la próxima visita. O sea, estaba prohibiendo que se lucieran, que se exhibieran exvotos. En otras ocasiones, sin embargo, en otras etapas, la Iglesia ha mostrado una actitud benevolente y en general siempre ha sido de displicencia, un poco mirando por encima diciendo, estos pobres ignorantes, hay que ver lo que dicen. O como ahora no tengo la frase afortunada de mi buen amigo Reboredo, cuando dice, es que son los gallegos una panda de paganos que todavía que tienen ideas del pasado. No, yo es que eso no es así. Es que lo que se nos dice que es no siempre responde a la realidad. Pues bien, ¿qué te decía? La actitud de la Iglesia. En los últimos tiempos, sin embargo, en Andalucía hemos visto cómo, puesto que la expresión más poderosa, sin duda alguna, de la religiosidad popular de los andaluces son las manifestaciones de la Semana Santa y de la Semana Santa y de los pasos en la calle, es decir, de las estaciones de penitencia, hemos visto cómo algunos obispos anteriores de la época de franquismo y posterior mantenían una actitud de control, mientras que ahora, en cuanto llegan, empiezan, se congracian y asisten a todas las invitaciones que les hacen las cofradías. Y se ha dado curiosamente, y yo he conocido a muchos curas de este tipo, los curas de la transición no querían ni oír hablar de la religiosidad popular. Entendían que era una pérdida de tiempo. Hay una frase uno de ellos que dice, ¿cuánta fuerza no se y cuánto entusiasmo no se ha desfondado
con esa palabra, desfondado en ese intento de convertir o transformar la religiosidad popular en otra forma de religión. Con toda razón, es decir, porque no hay muchos cambios en este sentido. Y sin embargo, otra parte del clero joven actual se muestra partidario enormemente de todas las manifestaciones de religiosidad. Mientras que, como decía, esa generación de la transición, en general, los párrocos rechazaban, se ausentaron de las procesiones, dejaron de asistir a las procesiones y no ampararon para nada las llamadas formas de religiosidad. Sin embargo, en la actualidad, el clero joven que está en ejercicio aplaude, asiste al rocío con entusiasmo y no se pierde una manifestación religiosa de este tipo. La Iglesia en general considera que, en el fondo, la fe popular es encomiable, pero en su conjunto esta religiosidad hay que, dicen ellos, podarla de muchas desviaciones, en palabras de otros tantos obispos. No parece que los supuestos vicios de la religiosidad popular sean debidos a la ignorancia, como generalmente se dice, pues ya ha pasado tiempo suficiente como para que esta gente pudiese haber aprendido las nuevas formas. La religiosidad o religión popular tiene características estructurales que en algunos aspectos coinciden con la doctrina oficial, pero que mantiene diferencias incluso de naturaleza teológica y no solo ritual. La Iglesia, históricamente tan celosa de la doctrina, que ha condenado a numerosos movimientos considerados heréticos o heterodoxos, no entra en colisión con las creencias populares. Simplemente porque el común del pueblo no presenta batalla ideológica y las autoridades eclesiásticas disimulan o miran para otra parte siempre que no se discuta la autoridad de la Iglesia. A modo de ejemplo, diré que la mediación, por ejemplo, cuando se habla de la Virgen, tema que en Andalucía tenemos que tratar continuamente, cuando se habla de la Virgen se dice la doctrina oficial que es mediadora ante Dios. Yo llevo años mirando, observando, leyendo documentos y en ninguno se utiliza la palabra ni mediación ni intercesión, sino que la Virgen es objeto último de las aspiraciones del devoto. No dice Virgen, pídele a tu hijo. No, no, eso dice la doctrina oficial. La gente dice Virgen de la Macarena, Virgen de los... que me des, que me ayudes o que me des esta gracia. Es decir, no hay mediación. Por tanto, en esto la Virgen, en cada una de sus advocaciones, es destino último de las aspiraciones. Paso ahora a continuación a hablar un poco de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas mendicantes, masculinas, sobre todo masculinas, o clero regular, aunque no forman actualmente parte del paisaje social, antes no se podía ir a una estación de ferrocarril como la de Madrid, donde no hubiese varios curas y monjas que viajaban. Hoy han desaparecido del panorama, en parte, solo en parte, porque se han quitado el hábito, pero en parte porque están experimentando una crisis muy profunda. Se cierran todos los días, se cierran conventos de todas las órdenes. Pero, sin embargo, desde el siglo, sobre todo el siglo XVI al siglo XVIII incluido, la presencia de las órdenes religiosas era omnipresente, pero en los diversos reinos y provincias de España, hecho observable, entre otros, en los solemnes actos litúrgico, como por ejemplo la procesión del Corpus Christi, donde estaban presentes todo el clero, a excepción, por cierto, de los jesuitas. Tenían un privilegio por el cual no estaban obligados a asistir a la procesión del Corpus Christi. Por otra parte, la geografía
española se llenó de conventos. Y los conventos, aunque no estaban en todos los lugares como las parroquias, es cierto, pero sin embargo tenían un distrito adjudicado que era como su término conventual, al que sí estaban obligados. Pero por otra parte eran un número muy numeroso, tan numeroso o incluso mucho más que el clero secular. Y coincide naturalmente con que la tierra de Andalucía, que como le digo es mi punto de referencia también de investigación, pues la conquista de la parte occidental se hace en el siglo XIII y la restante se hace en el siglo XV, y en esos años las órdenes todas se van a asentar. Concretamente, la ciudad de Sevilla llegó a tener más conventos que Roma. Es decir, había 100 conventos. Todas las órdenes imaginables, que algunas ni nos suenan, tenían casa en Sevilla, y algunas de las principales, jesuitas, franciscanos, dominicos, carmelitas, tenían varias casas, es decir, varios conventos, la llamada casa grande o centro del poder, y luego conventos donde se dedicaban a la enseñanza sobre todo, y además, como era la puerta de las Indias, pues también tenía conventos para el proceso de aclimatación y espera antes de marchar a América. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, como digo, dominan el panorama, incluso intelectual. Los frailes son preparados, sobre todo, para predicar. Aunque hay una orden de ellas, los dominicos, que lleva el sobrenombre de orden de predicadores, pero la predicación, es decir, la oratoria, fue su principal herramienta. Por otra parte, los conventos no tenían asignación económica pública, como si le ocurría al clero secular. El clero secular se nutría de los diezmos, y entonces cada plaza estaba dotada económicamente, de forma que el clero, los llamados curas y beneficiados, tenían unos ingresos fijos, digamos, trabajaran más o trabajaran menos, pero fijos, mientras que el clero regular o los frailes tenían que ganarse la vida, tenían que influir sobre los fieles para que estos, con sus limosnas, con sus ayudas, pudieran mantener el convento. La desamortización será un verdadero drama, porque acabará con la existencia de estas órdenes, pero sin embargo, pocos años después, con Isabel II se firma el concordato en 1850 y poco a poco los frailes vuelven de nuevo. Las órdenes religiosas, en general, ya les he citado, tuvieron una gran influencia y estuvieron presentes. Hay una frase que a mí me gusta, de un historiador de la vida regular, que dice que San Benito, por los benedictinos, ama los montes, es decir, el campo; San Bernardo, los valles; San Francisco, las pequeñas ciudades; y Santo Domingo, las grandes. Es decir, estaban en todos los ámbitos geográficos y urbanos. La expansión de los franciscanos es algo, era casi un tercio de todos los conventos eran franciscanos, y llegaban incluso a poblaciones de 3.000-4.000 habitantes, estaban ellos presentes. Las órdenes mendicantes, y en menor medida las monacales y femeninas, han influido poderosamente en la vida social y cultural de los españoles y han dejado una profunda herencia patrimonial y espiritual, proceso que fue posible gracias a la fidelización, término hoy contemporáneo, pero que refleja muy bien la fidelización a las respectivas órdenes, por lo que siguieron ciertas técnicas y crearon instituciones como las órdenes terceras. Las
las órdenes mendicantes en general, aunque tenían sus diferencias, sus propios carismas y, por supuesto, un gran celo por diferenciarse, incluso en los hábitos, hay pleitos, por ejemplo, porque una orden quiere cambiar un poco el tono del hábito y hay unos pleitos en Roma impresionantes. Pues bien, aunque cada una es diferente, luego en la práctica se ve que había toda una serie de comportamientos y de actitudes y de institucionalización muy semejantes, como digo, cada una con su carisma. Por ejemplo, pues los dominicos eran los grandes pensadores y vivían, y se ve hasta en su arquitectura, hacían conventos de un estilo arquitectónico impresionante, muy, muy elevado, muy sutil, muy bello. Los franciscanos iban todo lo contrario, es la pobreza lo que les priva, y entonces la pobreza hace que algunas veces los edificios no tengan la calidad arquitectónica ni la calidad constructiva. Pues bien, les decía que todas las órdenes influyen, todas las órdenes van dejando su pozo. Y, como digo, crean instituciones como las llamadas órdenes terceras. Todas las órdenes mendicantes, salvo los jesuitas, crean, porque no son ni siquiera mendicantes, crean las llamadas órdenes terceras. La orden tercera es la incorporación de los seglares a la orden. Eso es un sistema de fidelización que ya quisieran hoy muchas empresas disponer de él, ¿no? De forma que se pertenecía, pudiendo ser padre, madre de familia, pero se pertenecía a la orden. Y, por tanto, se adquirían todos los privilegios espirituales, todas las indulgencias que esa orden, que cada una orden había conseguido de los papas para sus seguidores. Las diferencias entre el clero regular y el secular son estructurales. Esto pone en evidencia la actitud de ambos grupos ante la religión y ante la organización eclesiástica. Como les decía, en la práctica, frailes ordenados y beneficiados, y curas, se diferían en aspectos tan básicos como el fundamento mismo de su supervivencia. Ya les decía a ustedes, los diezmos. Por otra parte, los diezmos, no hay que buscar subterfugios para explicarlo. Los diezmos eran un impuesto de la décima parte sobre todos los cristianos. Y naturalmente todos sabemos que los impuestos no le gustan a nadie, ni tampoco a los cristianos de otra época. Sin embargo, los frailes vivían de lo que la gente les daba, algo muy distinto. Lo otro era obligatorio, tan obligatorio como cualquier otro impuesto, y se podía ir a la cárcel naturalmente por no pagar los diezmos. En síntesis, las órdenes mendicantes pueden ser consideradas como formas de disidencia de la Iglesia oficial y a su vez como evolución de las órdenes monásticas, las que vivían aisladas con sus propios medios económicos. Los frailes, por su parte, dependían de su trabajo como predicadores, como capellanes y sustitutos incluso de curas, y de su habilidad para inclinar voluntades a favor de su convento, promoviendo la entrega de limosna, promocionando devociones y donaciones inter vivos y post-morte, y ofreciendo el patronazgo de las capillas de los conventos a personas poderosas. Saben ustedes que las capillas se vendían a los poderosos y con derecho a enterrarse dentro de la capilla y a decir un número de misas por vida. Las órdenes tenían total independencia de los obispos y dependían directamente del Papa. Solo en materias, diríamos, en materias sacramentales, dependían de los obispos. Los intereses con frecuencia eran contrapuestos, los intereses del clero secular y del clero regular. La presencia de un nuevo convento, el anuncio de la presencia de un nuevo convento era siempre un poco dramático,
porque generalmente se oponían a su presencia los propios frailes que conventos que ya existieran, pero en general también el clero secular, porque de alguna manera eran la competencia. Había una actividad que compartían, bueno, me adelanto, que compartían con el clero secular, y es que podían enterrar. Es decir, así como los frailes no podían casar en sus iglesias ni podían bautizar, porque eso era exclusivo de la parroquia. Una parroquia tanto es así que se equipara y se dice, hay tantas pilas bautismales, quiere decir, hay tantas parroquias. La pila bautismal es característica de la parroquia. Pues bien, la comparación entre ambas formas es bien distinta y con frecuencia entraban en competencia. Sin embargo, a la hora de la muerte, los frailes podían enterrar en sus propios conventos, pero a cambio de que pagaran los derechos parroquiales. Además pagaran los derechos parroquiales. A este respecto, a esta oposición, a ese enfrentamiento, se refiere Helding cuando dice que las interminables discusiones entre el clero secular, preocupado solo en defender los derechos de los párrocos, y las órdenes religiosas, sobre todo las mendicantes, que en gran parte se encargaban propiamente de la pastoral. Es decir, la pastoral era una cuestión que quedó en manos poco a poco de los frailes. Finalmente, los frailes simbolizan unas ideas del cristianismo más austera y entregada al servicio de Dios y de los fieles, mientras que los curas, uno o dos por parroquia, digo curas porque había más clero, pero no eran curas, no confundan, eran capellanes, y esos vivían generalmente de sus propios medios, porque las capellanías a veces eran incluso familiares. Es decir, se dotaba la capellanía y luego se buscaba el familiar que desempeñara la capellanía, de forma que de alguna manera los bienes quedaban dentro de la familia y un miembro que se hacía clérigo, pero ni siquiera presbítero, es decir, que ni siquiera capacidad de decir misa, simplemente con ser clérigo de menores podía desempeñar la capellanía. Pues bien, las capellanes que carecían prácticamente de obligaciones eclesiásticas, los capellanes prácticamente no tenían obligaciones más que acudir de vez en cuando a la iglesia, se dedicaban sobre todo a las tareas propias de su familia, económicas, y nos encontramos con capellanes que son matarifes, es decir, que matan cerdos, porque tenían cierta habilidad, o pues sobre todo practicaban la caza abundantemente, la caza, digo, como deporte, como actividad, no, actividad de ocio, etcétera, etcétera. Los frailes, al vivir en comunidad, se apoyaban, estimulaban y controlaban unos a otros. Por otra parte, el abandono del mundo, que eso es vivir, los hacía aparecer como más virtuosos, así como los textos coetáneos se ensalzan continuamente a los frailes virtuosos, los cuales constituían un ideal de vida. Pues vamos a pasar ya a algunos hechos concretos, porque no sé cómo vamos de tiempo. 8 minutos, muy bien. Yo creo, devoción a las imágenes. Saben ustedes que en la historia de la Iglesia hubo un cisma entre los partidarios de las imágenes y los contrarios a la devoción de las imágenes, que quedó resuelto en el Concilio de Trento. Estableciendo que las imágenes eran dignas de veneración. Dice, sin embargo, había ya documentos como, por ejemplo, el elaborado por el obispo llamado El Tostado, que en el año 1517 ya se expresó en los siguientes términos. Dice, pecan los que adoran las imágenes de las iglesias, pues las imágenes no tienen casi virtud alguna más que las piedras del campo. En otras ocasiones lo llama palo. Las imágenes son como palos, como se han hecho, como por ser hechas por las manos del hombre. En todo caso, esta polémica terminó resolviéndose en el Concilio de Trento, como digo, que estableció que las imágenes eran dignas de veneración. Pues bien, una simple ojeada nos muestra cómo
las imágenes promovidas, las imágenes titulares de las órdenes religiosas, son hoy las imágenes marianas de mayor devoción que existe en todo ello. Así, por ejemplo, no hay iglesia del tipo que sea que no contenga una imagen de la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen es la titular de la orden carmelita. Y además se le añadió con el tiempo el ser la salvadora de las ánimas del purgatorio. Y así se llenó las parroquias. Todas las parroquias tienen un altar o un retablo de las ánimas en las que generalmente digo, aparece la Virgen del Carmen. Pero es que la Virgen del Rosario tampoco está fuera de ninguna iglesia que yo conozco. E igualmente la Inmaculada Concepción es de las grandes imágenes de devoción. Y en menor escala, la Virgen de las Mercedes, que creo que fue ayer o antes de ayer, es el santo, el día de su fiesta. Pero unas promocionadas por los carmelitas, la Virgen del Carmen. La Virgen del Rosario, promovida por los dominicos. La Virgen, la Inmaculada Concepción, promovida y difundida por los franciscanos y los jesuitas. La Virgen de las Mercedes, por los mercedarios, etcétera, etcétera. Las devociones, estas imágenes, como digo, están presentes en todas las iglesias y forman parte de las devociones. Por, naturalmente, como ya he dicho en otro sitio, la promoción de ciertas imágenes, si no va acompañada de la potestad de hacer milagros, esto no tiene mayor. 5 minutos, muy bien. Hay santos, los santos promovidos por las órdenes religiosas también ocupan un lugar muy destacado, de forma que San Antonio de Padua, un santo franciscano, nacido en Lisboa, aunque se le llame de Padua, nacido en Lisboa, es el santo que mayor devoción tiene en toda Europa y probablemente en América. Y desde luego San Francisco y Santo Domingo ocupan lugares menores, pero también están muy presentes. Por otra parte, en mis estudios he comprobado que las imágenes marianas de mayor devoción, aunque no sean estas, además de las titulares que he citado, hay algunas que han ocupado lugares destacadísimos y han sido promovidas por los frailes. Por solo citar un caso, en el caso de la Virgen del Rocío, es verdad que estuvieron allí los frailes mínimos, pero no se les puede achacar, diríamos, ese mérito, puesto que estuvieron muy poco tiempo. Pero sí los mismos frailes mínimos estuvieron en el santuario de la Virgen de Consolación de Utrera, que hasta el siglo XIX fue la imagen de mayor devoción de toda la Andalucía occidental. Es decir, la Virgen del Rocío ha sustituido a principios del siglo XX a la Virgen de Consolación de Utrera. Y Consolación de Utrera es una creación de los frailes mínimos. En cuanto a la predicación, que de decirles, a través de la predicación, los frailes llegaron a las gentes. Tengo por ahí una frase que dice, que a ver si la encuentro, un historiador de una orden dice, como se sabe, a los curas no se les escucha, es decir, no se les oye. Es decir, no se les oye. ¿Por qué? Porque piensen ustedes la escasa formación y la predicación era una característica de los frailes, los que utilizaban todas las técnicas para conseguir la atención de los fieles en general. En cuanto a los sacramentos, he de decirles que la religiosidad popular discrimina claramente entre los sacramentos. Hay gentes del pueblo que solo reciben algunos sacramentos durante toda su vida y otros no los reciben nunca e incluso se oponen a ello. Por ejemplo, la extrema unción ha sido considerada incluso un sacramento negativo, en el sentido que la extrema unción lo que hacía era propiciar la muerte. Por tanto, el cura no entraba para impartir este sacramento en muchas casas,
pero es más, ni la comunión, ni la Eucaristía, ni la penitencia han sido nunca sacramentos que el pueblo haya recibido con normalidad. Es más, algunos hombres no se han confesado probablemente nunca o una vez en toda su vida, porque eso sí, la religiosidad popular tiene que tener muy en cuenta el criterio de género, es decir, no practican la religiosidad lo mismo los hombres que las mujeres. Sin embargo, la religiosidad popular es muy de sacramentales, muy de sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Ciertas ceremonias que no tienen el carácter de los sacramentos, pero que sin embargo acompañan la vida completa. Por ejemplo, el entierro no es un sacramento, es una práctica, pero no es un entierro. Sin embargo, por ejemplo, los franciscanos eran expertos, digamos, acudían, tenían una línea abierta para acompañar a los difuntos de forma que su presencia era indispensable. Por supuesto, las procesiones. Los rosarios públicos son una creación de los frailes, concretamente en Sevilla, se crea en el siglo XVIII por parte de un dominico, y a partir de entonces surgen todos los rosarios parroquiales y surgen los rosarios, incluso los rosarios de la Aurora, que yo creo que es una contraposición a los rosarios públicos que solían ser por la tarde-noche. La famosa frase que todos conocemos de esto va a acabar como el rosario de la Aurora no es sino la expresión de la cantidad de rosarios que se ponían en circulación por las villas y ciudades por las tardes. Y huyendo de estos rosarios, cierta nobleza local crea los rosarios de la Aurora para quitar gente del medio. El Vía Crucis, de tanta remembranza que todos conocemos, un invento concretamente de franciscanos y practicado por las órdenes religiosas. En torno al ciclo de Navidad como el teatro dedicado a la Pasión, de la que todavía quedan ciertos testimonios en algunos lugares de Andalucía. Es decir, la Pasión representada, no escenificada en un teatro, no, vivida por las calles, en lugar de imágenes, seres humanos, hasta que fueron prohibidos. Y sin embargo, en la diócesis de Córdoba ha quedado una zona donde todavía se practica. ¿Qué decirles sobre la Semana Santa? La Semana Santa es prácticamente una creación de las órdenes religiosas. Los primeros son los franciscanos que, apoyándose en la humanidad de Cristo, en el Cristo sufriente, difundirán los Vía Crucis, difundirán la Pasión. Y por otra parte, todas las órdenes religiosas le darán asilo y cabida en sus templos a las hermandades y a las cofradías. En algunos casos las indulgencias crearon fiestas específicas, como por ejemplo los franciscanos crearon la fiesta de la Porciúncula, por el cual, asistiendo a una iglesia franciscana el día 12 de agosto, se recibe indulgencia plenaria, y eso ha quedado en algunos lugares, ha quedado como fiesta. Pero quizás la principal actividad fue la creación de las órdenes terceras. Mediante las órdenes terceras, los seglares podían pertenecer a la orden y vestían el escapulario. En lugar de hábito, llevaban un escapulario que era de la orden, y ello les daba derecho a todos los privilegios. Fue muy importante. Tanto es que cuando la desamortización, las órdenes desaparecen, quienes mantienen el espíritu y a veces los templos y las ceremonias son las órdenes terceras. Y el culmen quizá fue la orden franciscana que consiguió imponer que a la hora de la muerte muchísima gente reclamara y pidiera el hábito franciscano para ser como mortaja, de forma que eso se convirtió naturalmente en una fuente de ingresos materiales, pero también espirituales. Y finalmente les diré que las misiones populares, como respuesta a esa apatía y esa falta de capacidad de llegar al común del pueblo, las órdenes religiosas fueron creando, naturalmente apoyadas por los obispos, que veían esa decadencia, apoyaron las misiones populares. Periódicamente aparecía una orden religiosa, un
conjunto de frailes por los cuales conseguían, hay testimonios de algunas de ellas, conseguían que los matrimonios mal avenidos se avinieran, se congraciaran, que las familias enfrentadas históricamente hicieran las paces, y todo esto gracias a la acción benéfica de la presencia de las órdenes religiosas. ¿Cómo este patrimonio que yo he esbozado pasa al conjunto de la Iglesia? La desamortización pone en manos de la Iglesia secular, es decir, la Iglesia diocesana, un patrimonio, y lo que hace es recibirlo y mantenerlo, pero que en manera alguna había hecho nada por crearlo. En conclusión, las órdenes mendicantes siguieron una táctica pastoral, todas siguieron unas tácticas pastorales similares, aunque no idénticas, y obtuvieron resultados semejantes. En cuanto a la implantación de sus titulares, de la devoción a sus titulares, de sus santos promovidos, órdenes terceras, privilegios y rituales, así como en las relaciones entre las hermandades y cofradías. La gran implantación de los franciscanos y con ellos su cercanía al territorio, su acendrada concepción de la pobreza, la sencillez de su teología y espiritualidad, en suma, su peculiar pastoral, debió contribuir a que sus postulados llegaran a más gentes y de forma más profunda, por lo que es lícito pensar que la pastoral franciscana hoy haya conformado en mayor medida que otras órdenes mendicantes la religión popular o la religión de los gallegos o la religión de los andaluces. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a la dirección del Museo de Pontevedra, de momento funciona. A ver, después aprobaré. Dentro de unos minutos probo. Quiero agradecer en primer lugar al Museo de Pontevedra, a su directora, Anxos Tilbe, y también a un amigo, Fuentes Allende, que me tuvieran invitado a este seminario. También alegrome de encontrarme aquí con bellos amigos y compañeros, empezando por el profesor Rodríguez Becerra, a quien acabamos de escoitar con su interesantísimo tema da influencia de las órdenes mendicantes en la construcción de una religiosidad del povo, podríamos decir. Tengo que decir, y después insistiré en esto, que en Galicia también, pero moito menos. Aquí antes estaba o Cister y otras órdenes que eran de monxes, non de frades, ¿no? Y eso estaba moito antes aquí todavía. Pero bueno, eso iremos lo viendo sobre la marcha. Después de estos agradecimientos y de la alegría de estar aquí con todos vos, voy a empezar o meu tema, que es un tema que no es tan coherente como de Salvador. Son una serie de pinceladas soltas apuntando ciertos aspectos concretos de fenómenos de religiosidade popular y apoyándome para eso en algunas ocasiones con materiais do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Povo Galego. Un arquivo que está colgado en internet, todo el mundo puede consultar, no tengáis que buscar museodopovogalego.apoi, A-P-O-I. Puede entrar, no apoye, buscar por localidades, por tal. Hay un montón de materiales de tipo muy diverso en ese archivo, a veces grabaciones antiguas de cantigas, de lendas, de contos, pero también hay un apartado dedicado a romerías y santuarios, no que yo estoy más implicado. Yo voy a poner ejemplos de sitios en los que yo estive, en los que yo fiz trabajo de campo. Ainda, este último domingo, y a semana anterior, durante a novena, estuve collendo datos nun santuario moi pertiño de Santiago, dedicado non a unha virxe, dedicada a Santa Eufemia, unha santa de Calcedonia da época de Diocleciano, unha mártir da época de Diocleciano. E
que está un santuario que ainda está hoxe vixente, que vai ali xente. Ten un territorio de gracia pequeno, non moi grande, pero ten unha gran devoción. Por tanto, ainda hoxe seguimos facendo o traballo de campo en Galicia e recollendo estes datos para o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. Apoiándome en todo eso, vou entrar en algunhas cuestións. Primeiro lugar, que fenómeno primeiro observamos cando asistimos a un santuario romeiro? Bueno, unha primeira cousa moi elemental, moi sinxela, que nos chama a atención é que os que asisten ali, os devotos que asisten ali, que acuden a ese santuario, forman un conxunto aparentemente homoxéneo. É dicir, homoxéneo no sentido de que dá a impresión como se non houbera diferencias entre eles. Todos sabemos que un alemán, Ferdinand Tönnies, hai anos describiu que os grupos humanos poden presentarse de dúas maneiras. Unha como comunitas, formando como unha unidade de conxunto sin divisións internas, aparentemente sin divisións internas, ou temos, por outro lado, as societas, cando ese grupo humano se manifesta nas súas divisións pois por edade, nas súas divisións por sexo, nas súas divisións por forma de traballar ou actividade que desenvolven, por a súa xerarquía social, etc., etc. Entón, cando estudiamos un grupo humano desde ese punto de vista das diferencias sociais internas que hai dentro dese grupo, estamos falando dese grupo como societas. Sin embargo, nas romerías non. Nas romerías todo o mundo aparenta como si fose un todo unido, un bloque unido, donde esas diferencias diarias ou desaparecen ou quedan tan difuminadas que non teñen especial importancia. E eu vou poñer para iso un primeiro exemplo do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, dunha romería que non recollín eu, que recolleu Manuel Vilar, o que foi hasta aí poucos tempo director do Museo do Pobo Galego e agora supoño que pasará a ser algo así como director emérito, foi sustituído por outro novo. A ver se consigo, quero deixar constancia de que as miñas habilidades informáticas son de su normal, non profundo, pero cerca da profundidade. Creo que non obtería ningún éxito, máis ben terían que mandarme a unha escola de formación especial para persoas con deficiencias mentales con respecto ao mundo virtual, non? Pero, por tanto, a ver se me botan unha maugos aquí a xente do museo e podemos... Para entrar era como... Sí, perdón. Para entrar antes no que entráramos naquelo. Ay, aquí, é verdade, aquí. Ahí está. Bueno, para entrar no Arquivo do Patrimonio Oral de Identidade hai un sistema que é explorar por localización. Se pode explorar de outras maneiras, pero o máis fácil e o máis cómodo ahora para mí, o máis rápido, é explorar por localización. Como está por provincias, é como, a ver se consigo, como o santuario que vou poñer como exemplo está na provincia da Coruña, apreto provincia da Coruña, salen aí os municipios. Como está no municipio de Malpica de Bergantiños, busco Malpica de Bergantiños e aí me saldrá todo o que hai de Malpica. O primeiro que sale é Romaría de Santo Adrián de Malpica. Abrimos eso e aquí están os apartados que hai dese. Hai os datos xerais da profesión, hai un audio que é unha entrevista que vou saltar, simplemente unha grabación magnetofónica donde se fala con un romeiro ou con os romeiros. Despois hai un texto donde se explica a romería e hai unhas fotografías que é na parte de imaxen, é onde vou ir na imaxen. Malpica é unha vila da costa da provincia da Coruña. Está no comenzo desa costa que sensacionalísticamente lle chaman agora Costa da Morte, que vai entre cerca da Coruña ata o Cabo Fisterra, hasta Fisterra no extremo do mundo occidental, quero decir, non? Ben, aquí se ve a procesión. A procesión vai desde Malpica a un santuario que hai fora da lei, lonxe de Malpica. Antiguamente iban pola praia, porque non había camiño, habían que ir pola praia. E aquí vense algúns detalles, como fíxense ustedes nese que está pegado ao mar, que leva
un vestimento roxo, roxo pola parte de arriba, e unha gorra blanca. Fíxense usted que ache o cirio leva, leva un cirio de gran tamaño. É unha romería onde se ofrecen a veces cirios de un gran tamaño. Hai que recordar que xa na Idade Media, a veces os que iban ofrecidos a algún santuario levaban un cirio que era máis ou menos do tamaño da persona. Era unha cousa que xa está documentada na Idade Media. Pero hai outra imaxe todavía máis interesante nese sentido, a ver se a conseguimos pasar. De que non me baixan agora as fotos. Vanme ter que volver a axudar outra vez. Por aí, alguén, se hai alguén. En esta ficha non temos vídeo, non fixemos vídeo. Outros facemos vídeo, en este caso non hai vídeo. De, para pasar as fotos á seguinte. Ah, ya pasas. ¿Cómo se llega luego? No, no pasas. No, aquí volvemos atrás. Hay que ir adelante. A ver dónde está o PDF. O fallo de turno. Ah, es que estamos en una foto. Pero hay que seguir las fotos. A ver, voy a volver atrás un momentito. Fallo el documento. De este. No, este de abaixo, este de abaixo. Aquí está unha imaxe sola. Esta é unha imaxe sola. Entón... Ah, entón máis abaixo, espera. Claro, entón hai que volver... Ay, perdón. Hai que ir máis abaixo. Sí. Por ali, por ali. Aquí, efectivamente. Así, cursor, e entón son imaxes únicas. Sí, son, é verdade que son imaxes. Bueno. Vou poñer outra imaxe, ahora xa me aclarei, xa me axudou aquí, gracias a Gar. Puden xa salir do apuro. Vamos a ver se é esta que eu quero ver. Non, esta non é. Tampouco esta. Esta tampouco é exactamente... Pero bueno, me pode valer. Fíxense ustedes, aí vai a procesión. Ahora a procesión xa non vai pola praia. Ahora fixeron unha especie de paseo marítimo que vai polo paseo marítimo seguindo a costa. Aí vai toda a xente. Todos os romeiros van acompañando a imaxen que vai cara a capela. Levan moitos deles velas, cirios de gran tamaño. Pero fíxense ustedes que aí dá esa impresión de que un grupo homoxéneo. En Malpica, que é un porto de pesqueiro, hai desde armadores que son propietarios de barcos, incluso algúns de máis dun barco, e que teñen un nivel económico máis alto, e, sin embargo, hai outros que son simples mariñeiros, en outras zonas hai un pobo de oleiros ao lado, donde vai xente, de que fabrican cacharros de barro, vai xente, é dicir, vai xente de todo tipo e de todas as clases sociais, comerciantes ao lado de empregados do seu comercio. Hai esa idea de comunidade, e iso é un fenómeno que se dá en todos os casos de religiosidade popular, pero eu quería aquí destacar, e tamén algúns outros casos. Paso a un segundo caso, xa deixamos a San Adrián, a ver si despois somos capaces de poner outro caso, e é que moitas veces, e eso Salvador insistiu moi ben no asunto, moitas veces votamos moitas, se votou en antropoloxía evolucionista incluso antes moito mau de recurrir a que na religiosidade popular quedan restos de época pagana e incluso de época prehistórica. E se ponen exemplos e tal. E iso é verdad. Hai un antropólogo alemán do século XIX, Bastián, que decía que había en toda a humanidade algo así como unhas pensamentos elementais ou ideas elementais que podían aparecer en calqueira sitio, en calqueira época e en calqueira religión. El chamaba ya eso elementar gedanken,
decir, ideas ou pensamentos elementais. E entón, pois, é certo que hai moitas cousas elementais, como, por exemplo, o uso da auga. O uso da auga para purificarse, pois, está presente no cristianismo, está presente no islamismo, está presente no hinduismo, e está presente en moitísimas outras religións. Esa é sería unha elementar grande, non? O que pasa en cada sistema religioso pode funcionar dunha maneira distinta. Está moi ben eso de recordar eses paralelos e esas cousas antigas, de que hoxe, igual que hoxe se depositan esvotos de cera, pois nos santuarios ibéricos se deposaban tamén figuriñas de barro como esvoto. Está moi ben recordar eso. Pero o que eu quero insistir é que, bueno, xa nas primeiras comunidades cristiás sabemos que convivían moitas veces cristiáns con paganos, e era lógico que certos hábitos, certas costumes que eran propias do paganismo, pois que tamén os cristiáns a seguiran practicando. Eso é algo elemental. Todo eso está moi ben, pero de todas maneiras hai que ter cuidado con levar eso a unha exageración e pensar que, por exemplo, o galego que vai a un santuario que aínda un pagano. Non é un pagano, é un cristiano, evidentemente. Se un lle dice, bueno, usted é pagano, e non, señor, eu creo en Deus, eu creo na Virgen, eu creo... Non, eu son cristiana, eu estou bautizado, non, imposible, non. Tanto, hai que ter cuidado con esas exageracións. Para ver como... hai un encaixe a veces entre aínda que a religiosidade popular, como dixo moi ben Salvador, ten desaxustes con respecto á religiosidade oficial. Sin embargo, a veces hai cousas que, se as analizamos a fondo, son moi de religiosidade oficial, son moi de religiosidade da Iglesia, e incluso hai casos que se popularizan cousas que foron no seu día fomentadas por a Iglesia. E eu vou poñer, en este caso, algúns exemplos. Vou aludir a un antropólogo americano, Redfield, que falou entre unha gran tradición propia máis do mundo urbano, máis elaborada, escrita, con grandes teorías, e unha pequena tradición máis local, máis oral, máis de comunicación diaria, con pouca teoría detrás, ou con, aparentemente con pouca teoría detrás. Pero a gran tradición e a pequena tradición están se influindo continuamente unha na outra, e a gran tradición moitas veces influye na pequena tradición. Eu vou poñer un exemplo. En este caso non se trata dunha romería, sino que se trata dunha festa local, a festa do 3 de maio en Laza. Laza é unha localidade de Ourense, donde que ten unha serie de, ten un entroido, un carnaval moi curioso, moi original. Ten outras cousas, ten unha representación de mouros e cristiáns no municipio, pero ten ademais esta festa do 3 de maio, que a festa chaman ali a festa do Cristo. En realidad, en orixen era a festa da exaltación da Santa Cruz do 3 de maio. Nesa festa encontramos unha serie de elementos que vou a ver se son capaz de poder mostrálos. Vamos a ver. Bueno, xa empezamos. A ver se me botas unha máis outra vez a garra. Mira, agora como sigo para... Sí. Pois ponemos a entrar. Hai que darlle aquí, non? Sí. Ahora entrar. En teoría hai que darlle aquí, pero si se pechou, entón volvemos darlle e volvemos a entrar no apoio, porque por alguna razón, sí. Non. Musa o po galego, apoio. Aí está. Galego. Disparo o arquivo. En este caso, temos que ir á provincia de Ourense, que é onde está Laza. E aquí temos, bueno, aquí hai dúas batallas de mouros e cristiáns recollidas.
pero o que me interesa, Festo de Cristo de Laza, o 3 de mayo. Temos aquí varias entradas para poder entrar nesta ficha, un audio co son do sacrificio de Isaac, que é unha das pezas que se representa durante a procesión, un texto onde figura o estudio etnográfico, outro texto ca partitura da melodía da danza procesional, porque a procesión vai acompañada dunha danza, e depois unhas imaxes, pero vou ir o texto directamente. E a continuación do texto veñen fotografías que me interesa que poñeras aquí. Bueno, aquí hai unha serie de... Aquí está o texto do sacrificio de Isaac, o texto do mourollo cristián, un contexto etnográfico, e aquí veñen as distintas figuras que vou a describir nas fotografías. Bueno, en primeiro lugar, o ramo. O ramo é simplemente un árbore que colle a xuventude antes de comenzar a festa, está en relación cos árbores de maio, típicos árboles de maio, e é un árbol que non pinta nada máis que eso, está aí clavado nunca, ahora nun campo, antes era na plaza da Picota, que era a plaza principal da aldea, ahora está nun campo enfrente ao novo concello, está aí clavado toda a festa, pero salvo ese acto da xuventude e lo recoller o monte e traelo, no demais non fai nada máis, está aí como un mero espectador casi do resto da festa. Sin embargo, non é o mismo noutros casos. Aquí temos as figuras de Adán e Eva, dúas figuras que forman parte da procesión. A figura de Eva é unha especie de raíña da festa e vai acompañada de Adán. Fíxense ustedes que no que levan Adán e Eva, Adán leva unha eixada ao lombo, unha eixada ao lombo. Eva vai fiando unha roca e un fuso, vai fiando. Como sabe moi ben Mariño Ferro, porque eso él recolleu antecedentes, xa na Edade Media a imaxinería de Adán e Eva a representaban así: Adán traballando con un traballo que é unha eixada, e Eva fiando, que é un traballo típico femenino, un traballo típico de muller. Van así os dous na procesión. Esta é unha foto despois do ano 2010, esta fixena é o ano 2010. Este é o ramo da procesión, outro elemento que vai de adorno na procesión, non ten outra función. Aquí están Adán esperando por Eva e cos danzantes, cos seis danzantes que van a buscar a Eva a unha casa. Aquí están os danzantes actuando, os danzantes outra vez. Estes dous primeiros danzantes que levan espada son os que van a hacer de Mouro e Cristian o final de todo. Aquí están Adán e Eva xa no ano 2013, pouco despois, e detrás Isaac e Abraham e o anxo que intervén no sacrificio de Isaac. Despois ven aquí a representación nun alto da procesión, faz a representación do sacrificio de Isaac na plaza da Picota, no centro do povo. É unha especie de mini autosacramental. E despois xa ven aquí a loita do mourollo cristián. Ben, para entender o que eu pretendo decir con todas estas imaxes, teñen que coller ustedes o primeiro dos textos que se lles entregou, dos dous textos o primeiro que se lles entregou, onde teñen ustedes un esquema moi bastante claro ao meu xuicio de como interpretei eu todo isto. Unha investigadora que escribiu sobre esta festa do 3 de maio, Nieves Amado Rolán, defende que Adán e Eva en realidad son unha cristianización de un bello rei e raíña do maio, estes típicos reis e raíñas do maio que aparecen en moitas festas de maio de Europa. Pero xa Vicente Risco, Xaquín Lorenzo Fernández, dous venerables etnógrafos da xeración nos, xa apuntaron, Risco apuntaba moi dicindo, sí, bueno, pode haber aí un resto de eso, dunha bella reina do maio, pero no fondo todo apunta, e a iconografía todo apunta a que esos o que señan de verdad é Adán e Eva. O que están aí revelados son Adán e Eva bíblicos, non un posible hipotético resto de elemento pagano, pois non pasa de ser unha hipótesis digna
de ser escoitada, pero que ten o típico de que ten o 50% de verdade e o 50% de mentira, pode ter, non sabemos exactamente como. En realidad son Adán e Eva. Repito, Mariño Ferro ten recoñido moitos exemplos de iconografía medieval, e incluso na iglesia de Santa María de Pontevedra, aquí nesta cidade onde estamos, na portada, na contraportada, hai a portada exterior, e na contraportada hai relevos, e nun dos relevos aquí na iglesia de Santa María de Pontevedra se representa así, se representa Adán caixada, Eva fiando, está aí representada na propia, teñen ustedes na propia Santa María de Pontevedra. Por tanto, é unha cousa moi de contexto cristiano. Por iso é un esquema que puxen aí, fun poñendo todo a explicación cristiá que teñen todos eses elementos. A danza é unha danza de acompañamento, no esquema aí se ve ben, a danza é unha danza de acompañamento. Despois, por que Adán e Eva? Adán e Eva porque aí é o pecado, é a humanidade que peca e que queda condenada ao traballo, que é un tema claramente bíblico, moi difundido pola Iglesia cristiana. A continuación ven o sacrificio de Isaac. Por que? Porque na Iglesia sempre se defendeu, ou se defendeu tradicionalmente, que o sacrificio de Isaac un pouco anticipaba un pouco o que sería o sacrificio de Cristo. O sacrificio de Cristo. Despois ven, por iso se representa o sacrificio de Isaac. E despois ven a continuación, xa ven o feito de que estamos na festa da Santa Cruz, unha festa dedicada a Cristo, ao sacrificio de Cristo previsto previamente polo sacrificio de Isaac. É dicir, que o que quero chegar eu é que o discurso que se desenvolve ao longo da procesión, que non se fai, a realidade popular ten unha cousa, unha realidade teatral, non utiliza palabras moitas veces, a veces sí, pero non utiliza palabras moitas veces, utiliza xestos ou actitudes de forma teatral un pouco para expresar o que quere decir. En este caso vese claramente que todos estes pasos que se ven que en altos da procesión se van facendo ao longo do percorrido da procesión están claramente de inspiración nada de popular, eso está inspirado polo clero. Eso, incluso o texto do sacrificio de Isaac é casi calcado o texto bíblico, o texto da bíblica, eso hai influencia do clero, non das órdenes mendicantes ou non do clero regular, non, en este caso é o clero diocesano o que influiu nesta cuestión. Ese era o que quería eu destacar. Con respecto a esta influencia da gran tradición, na pequena tradición, é dicir, da Iglesia oficial, na Iglesia popular, hai outro exemplo do que desgraciadamente non temos aínda ficha, non podo poñer imágenes, é o caso da representación da resurrección de Cristo en Fisterra, na localidade de Fisterra, na provincia da Coruña. Que eso está ben estudiado, hai unha investigadora que o estudiou con detalle e que se ve claramente que unha copia, unha popularización levada a cabo polos cregos de unha representación litúrxica que se representaba en latín, que se representaba nas catedrales de Europa e tamén na catedral de Santiago. E na catedral de Santiago, o que se fixo foi traducila a lingua romance e máis ou menos reproducila e popularizala aí nesa vila de Fisterra. Sería outro exemplo onde se ve como a propia Iglesia a veces está influindo na religiosidade popular. Hai outro aspecto que me gustaría tocar. Antes Salvador falou da maxia e de como os antropólogos teñen moi estudiada a maxia e analizada a maxia. Ben, pois hai un antropólogo xa de finais do século XIX, Sir James George Fraser, de finais do XIX e principios do XX, que estableceu dous tipos de maxia. A maxia homeopática, baseada na lei da semellanza, e a maxia contaminante, baseada na lei do contacto. Bueno, pois vamos a ver algúns exemplos de religiosidade popular aquí en Galicia, donde quizá, en algún caso, pudera alguén pensar que é o que están facendo as persoas é unha maxia de unha típica maxia de contacto.
Vou poñer a este respecto un primeiro exemplo, Santa María da Cabeza, de aquí tamén cerca de Santiago de Compostela, moi cerquiña de Santiago de Compostela, no municipio de Teo, a moi poucos quilómetros de Santiago de Compostela. Vou saltar o vídeo, porque o vídeo me levaría moito máis tempo e xa me queda pouco para tempo para falar. Vou a pasar simplemente as fotografías, deixando o vídeo aparte. Hai dúas coleccións de fotografías, unha miñas e outras do que fixo a filmación e que tamén é fotógrafo, pero vou poñer as miñas para acabar máis rápido, sin reconhecer que Xosé Manuel Salgado, o fotógrafo, filmador, é moito mellor fotógrafo. Miren, esta é Capeliña, unha pequena capela de onde se celebra a romería, unha romería moi pequena, destas da Galicia atomizada, como veremos despois, son vistas distintas da romería, pero a mí o que me interesa é, está dedicada a unha santa de culto moi recente en Galicia, non ten nin 200 anos, que é Santa María da Cabeza, a muller de San Isidro Labrador. Aquí está a imaxen, estaba antes San Isidro Labrador, aquí está Santa María. Bueno, Santa María da Cabeza, saben ustedes que se chama así, porque, según a tradición, a súa cabeza foi, a reliquia da súa cabeza foi separada do resto do corpo, elevada a outro sitio. Bueno, pois automáticamente a interpretación popular é que como a súa cabeza recibiu en Madrid unha especial veneración, pois aquí vai recibir tamén veneración, pero para os males da cabeza. Para os males da cabeza. É unha santa protectora dos males de cabeza. Por iso, lle ofrecen, que lle ofrecen? Pois pedindolle a Virxen, con un xesto, se eu quero pedir, porque teño eu ou un familiar meu, ten alguna enfermedade da cabeza de algún tipo, pois o lóxico é que a Virxen lle diga, mira, non lle dice palabra, eu quero que lle cure esa cabeza, non, leva unha imaxen de cera, deposita unha imaxen de cera da Virxen da cabeza, faino con un xesto, en vez de con palabras, pero está facendo unha petición así tamén. Pero fai outra cousa que é que máis me interesa ahora destacar. Aquí temos, non só depositan as cabezas, sino que tocan estampas e a veces outros objetos, a veces un pañuelo, ou a veces incluso unha prenda, tocan na imaxe. E depois esa ou a levan á súa frente, ou a levan á casa para que a toque unha persona que teñen na casa enferma, con mal de cabeza. Claro, aí estaríamos ante quien analizara as cousas desde o punto de vista da maxia, diría, isto é un caso de maxia de contacto, clarísimo, non? O poñer en contacto un objeto co objeto que ten poder, ou que ten certos poderes, automáticamente o objeto que eu toco traslada eses poderes. Pero claro, isto hai que verlo nun contexto cristiano. Realmente aí non se está facendo maxia como faría un mago de verdad. Estáse facendo un xesto ritual, unha vez máis, cristián, que de tocar nunha imaxen para despois levar a gracia desa imaxen máis alá do propio templo. Hai máis casos, hai que ademais engadir outra cousa. Ao lado da capela esta hai un manancial bastante abundante de auga e hai unha fonte que nace xusto debaixo da cabeceira do templo. Bueno, pois hai a xente colle auga, toca auga e tocase a frente ou tocase a cabeza ca auga que colle dai. A veces vese a xente collendo cunha botella auga para levar esa auga a casa e tamén darlle esa auga a unha persona que está enferma na casa. Enferma sempre, normalmente, de males da cabeza. Algún tipo, pode ser males psíquicos ou poden ser males dun tumor cerebral, calquera outra cousa que se refira á cabeza. Pero entón, aí está a auga, aparece a auga, esa elementar Gedanken que decía eu antes, ese modelo de elementar Gedanken que eu citaba antes, está aí moi presente. Ben, habría que citar outro exemplo, a ver se me dera tempo. Temos outro exemplo de outra romería onde se ven fenómenos semelhantes, que é unha romería que é quizá a romería máis grande, tamén recollimos ali datos, a romería máis grande de toda a provincia de Pontevedra e a máis grande da diócese de Tui. Pero vou na enseñar nada máis porque non dá tempo. É a provincia de Pontevedra, aquí temos
de qué capital esta ciudad en la que estamos. Hay que buscar, a ver si encuentro. A Cañiza, aquí está. Y aquí está, a Franque, poño loito de Moro e Cristian, porque tamén hai aquí unha loita de un Moro e un Cristian. Quero destacar unha cousa nesta romería. Salvador falaba moito das órdenes mendicantes. Aquí, na Cañiza, vou poñer, en vez do vídeo, vou poñer fotos para acabar máis pronto. Pero aquí, esta igrexa, a Franqueira, fixen ustedes que portada románica do románico cisterciense. Foi unha abadía que foi antes mosteiro, probablemente benedictino, antes de benedictino, de algunha regla que estaba moi extendida aquí no noroeste da península, como era a regla de San Fructuoso, por exemplo, un santo de época suevo-visigótica. Desde tuvo a súa regla. Despois acabou nas maus do Cister, como moitos mosteiros galegos. En Galicia estenderose moitos franciscanos e os dominicos, dos que falou Salvador, nas cidades, sí, pero no campo non. O campo foi territorio dominado polos cistercienses, polos monxes cistercienses. Incluso, si ven ustedes a imaxen da Virxen, esta é a imaxen da Virxen, pero van a poder verla ustedes mellor, eu creo, aquí, esta é unha copia, aquí a ven no carro de vacas. É unha imaxen románica, de principios do século XII. Non é a María tipo, pois, María do Rosario, a Virxen do Rosario, a Virxen do Carmen, a Virxen dos Dolores, non. É a María Ceotocos, a María que definiu o concilio de Éfeso como a nai de Deus, sentada como nun trono, ela servindo a súa vez de trono o neno Xesús. É a María Ceotocos. Por tanto, unha María, digamos, cronolóxicamente máis antiga, máis relacionada cos primeiros séculos do cristianismo que non despois. Con respecto a que debe vallar un carro de vacas, ten unha explicación, unha lenda, que esa lenda sí que é unha lenda moi normal, é a lenda do típico cautivo que estaba entre os mouros, que foi liberado por un milagre da Virxen, e por iso hai un enfrentamento despois entre un mouro e un cristián, e despois disputanse, tela esa imaxen da Virxen que aparece milagrosamente, tela nun santuario. Hai unha pelexa entre dúas parroquias, a Franqueira e Luneda, e entón poñen a Virxen, puxeron a imaxen nun carro de vacas, un carro de bois, e os bois, a donde se dirixón os bois, ali se quedaron a dirixónse a Franqueira e non a Luneda. É unha tradición que está en moitos outros sitios e tal, non? Pero o que quero destacar é eso, que esa Virxen é a bella Virxen, a bella María, a María dos primeiros séculos do cristianismo, non son esas outras Marías que xurdiron moito despois. Ten en ese sentido razón Salvador de Becerra cando fala de que as romerías de Andalucía e as devocións de Andalucía son as devocións da época da conquista, porque cando se esculpiu esta Virxen a principios do século XIII, cidades como Córdoba ou Sevilla ainda estaban en más musulmanas, e o que había ali eran musulmans, non había cristians. Ben, é outro exemplo. Ben, podía poñer algúns exemplos máis, pero quería destacar agora o do segundo papeliño que lles entregamos, o segundo papel donde poño aí romerías son unha lista de romerías unhas da provincia de Lugo basadas nun libro dun estudioso da Religión Popular da provincia de Lugo que é Blanco Prado. Hai unha lista de romerías aí grandes, si vos fixades no papel, e observase unha cousa moi clara. Eu non, desgraciadamente non me quedei con copia, o cual quere decir que non podo, teño que falar de memoria, porque non sei por que razón non collen, din as copias para todos e non collen copia para mí.
Mira, aquí me traen una copia rápidamente. Muchas gracias. Fijaremos bien. Cinco minutos. Sí, vale, cinco minutos y se acaba. Fijaremos bien. Número de santuarios, ¿a quién están dedicados? A Virgen, 70. A las vocaciones cristológicas, como Ece Homo, Buen Jesús Cristo, 11. A Santa Cruz, 1. 94 a santos na provincia de Lugo. Entre os santos aparecen pois Santa Lucía, San Antonio de Padua, aí sí que hai influencia dos franciscanos, San Bernabé, Santo Anxo, San Antón Abade, San Vieito, San Vitorio, San Xoán, San Adrián, San Brais, San Cosme, moitos deles mártires antigos, San Isidro e outros recentes. Por exemplo, aquí sí que hai unha influencia franciscana clara en San Vieito de Palermo. San Vieito de Palermo é o que chama a xente vulgarmente San Vieito Negro, porque era un santo negro, era un franciscano negro que viviu en Sicilia, en Palermo, que morreu en honor de santidade. E no século XIX, seguramente por influencia franciscana, aparecieron aí na provincia de Lugo un par de santuarios a él dedicados. Pero fíxense ustedes como ainda introducindo santos recentes, como aparte das virxes que as hai, por suposto, como tamén se siguen introducindo santos. Hai un predominio de santos. Si pasamos a unha lista que temos da Archidiócesis de Santiago, que está debaixo, aí temos ainda é peor, porque hai María, un número de santuarios, 81. Cristo, o Espírito Santo e a Santa Cruz, 8. Santos e santas, 137. O predominio dos santos é abrumador. Outra cousa que chama a atención é a cantidade de romerías. Fíxense ustedes que aquí só é a diócesis de Santiago, que o centro sur da provincia da Coruña, o noroeste da provincia de Pontevedra, e por tanto, solamente unha parte de Galicia, e a pesar de todo, dá un número enorme de santuarios. Hai que ter en conta que Galicia, como todos sabemos, ten cerca de 30.000 entidades singulares de poboación, o cal supón que ten o 40% das entidades singulares de poboación de todo o Estado español, sendo solamente o 6% do territorio do Estado. Solamente o 6%. Por tanto, estamos nun hábitat moi... un hábitat e un poboamento moi atomizado, enormemente atomizado. E iso fai que se multipliquen os santuarios, pero que sean santuarios moitos deles de moi pequeno territorio de Gracia. Hai algúns grandes santuarios. Nosa Señora do Corpiño en Lalín, que é así que a Virxen, que ten un santuario moi amplio que abarca moitas zonas de Galicia. Hai outros santuarios, como o que citei antes da Franqueira, que abarca todo o centro sur da provincia de Pontevedra, entre o seu territorio de Gracia. Pero non hai un só santuario que seña un santuario de toda Galicia. O único que hai é o do Apóstolo Santiago, pero é que o Apóstolo Santiago, os galegos fomos moi listos, inventamos o Apóstolo Santiago, pero para que veñan outros, non para que vayamos nós, sino para que veñan outros. Bueno, con eso xa remato. Ainda me quedan máis cousas por dicir, pero vou rematar as miñas palabras e non entrar no outro tema. Un último apartado que tiña eu dedicado á religión civil, os santuarios da religión civil, que ainda non nos estudiamos, que os hai esa religión civil da que xa falou Rousseau, o que os cultos de Estado generados polos totalitarios, tumbas como a tumba de Lenin ou a tumba de Stalin, a tumba de Lenin ou a tumba de Napoleón en Francia, generan unha nova religión civil. Nos aquí en Galicia temos un acto de religión civil moi importante que ainda non foi estudiado por antropólogos, que o 25 de xulio, o Día da Patria Galega, por poñer un exemplo. Pero bueno, eso é outro tema. Hai un especialista na religión civil que ten unha frase moi interesante ao respecto, que para rematar eu iba a leer, cando ele, despois de describir o que é a religión civil, dice o seguinte, e así remato invitando a que tamén hai que estudiar esas cousas. Bueno, agora tamén se me traspapelou o papel, aquí está.
Dice así. Los dioses vencidos, lo voy a leer en castellán tal como está por no andar traduciendo galego. Los dioses vencidos siempre renacen, aunque sea distinta su nueva faz. El avatar y la metamorfosis son sus recursos perennes, sus privilegios celestiales denegados al mero mortal. Pero es la sed humana por lo luminoso y la de nuestra especie por darse orden y concierte, siempre con beneplácito sobrenatural, lo que constituye su genuina razón de ser y de volver una y otra vez por sus fueros. Porque muchas veces, detrás de los actos públicos de carácter laico, cuando se ritualizan al máximo, puede uno encontrar curiosísimos paralelos con respecto a lo que son estas tradicionales fiestas religiosas cristianas que llamamos de religiosa popular y que es la que, las que, a las que estamos prestando atención en este seminario. Gracias por escuchar. Dentro das romerías voume centrar en esos aspectos que están aí, imaxes e símbolos, máis que nas imaxes, que vou a pasar rápido, nos símbolos. A ver, un cadro dunha romería galega, un cadro dun pintor que debería ter moita máis fama da que ten, porque dos poucos pintores modernos, bueno, do século XX, que lle dá outra forma aos temas religiosos. Lugris a min encántame. Bueno, romerías hai en moitísimas culturas, en moitísimas civilizacións, non vou a insistir. Isto é o esquema. Despois xa digo, vou a centrarme nos símbolos. Unha romería ten esta estrutura, ao meu parecer. Hai un santuario, que é onde está o aspecto sagrado, e despois hai a romería propiamente dita. Santuarios galegos famosos, pois hai moitísimos, simplemente poño unhas fotos, a Franqueira, que xa saiu. No santuario están os seres sagrados, que son Deus, poucas veces, a Virxe, os santos. E dentro do santuario hai uns focos de sacralidade, que son as reliquias e as imaxes, as reliquias do santo ou unha imaxen do santo. Non sempre, ao principio do cristianismo, era exixido ter unha reliquia dun santo para fundar unha igrexa ou un santuario. Eso co tempo pasou, e imaxes hai sempre. Si tamén me vou a falar un pouco tamén do emprazamento dos santuarios, no monte, no mar, non vou a falar das covas e outros lugares. A peregrinación ou romería ten estes aspectos: o propio camiño, a penitencia e purificación que fan os peregrinos camiñando e con outras formas de penitencia, o contacto co sagrado, cando tocan, entran no santuario e tocan as imaxes ou as reliquias. Despois, as rogativas, van a pedir algo ou xa pediron. Eu das rogativas só vou a falar dos ritos indicativos, cando se lle pide ao santo por medio de ritos, non por medio da palabra, que é o normal, por suposto. E despois nas ofrendas non vou a falar dos esvotos, que xa fala Fuentes, pero si algún que é un esvoto indicativo, xa Reboredo xa fixo referencia un pouco a eso. Das imaxes tampouco vou a falar casi nada, xa se falou un pouco. Vou a sinalar simplemente que nos xudeos e nos musulmáns, tamén os núer, non teñen imaxes rituais, pero si teñen imaxes mentais dos seus deuses, ou do seu deus, neste caso, porque todos son monoteístas. En cambio, imaxe ritual tiñan os gregos, os romanos, tamén os cristiáns, como xa se dixo, desde Nicea, despois desde Trento. Imaxes.
Este é simplemente un apunte de antropólogo. Hai outras imaxes. Non sempre teñen que ser, como na tradición greco-romana, esculturas ou pinturas. Tamén outras religións usan imaxes naturais. Os astros, os animais, a veces son imaxes dos deuses. Non é que tal, en tal religión adoren o león ou o cocodrilo ou o falcón. Non. Esos son imaxes, pero non imaxes antropomorfas, dos deuses. Eso é moi importante para entender en outras religións que usan imaxes que non son as da nosa tradición. E vou aos símbolos. A ilustración, que fixo tantas cousas ben e foi unha revolución en tantos aspectos, houve unha cousa que non entendeu, é que a religión anterior, o cristianismo tradicional, e, por suposto, outras religións usaban símbolos. Na enciclopedia da ilustración non aparece a palabra símbolo, curiosamente. Entón, moitas das cousas que están en términos simbólicos, expresadas en símbolos, non as entenderon e dixeron que son supersticións, son aberracións, son irracionais, cando en realidad é unha linguaxe que hai que entender como hai que entender. Eu sempre o comparo, porque é casi o mesmo como as metáforas. Un tipo que lea a Lorca e non entende que ali hai metáforas, pois non se entera de nada. Pois igual pasa con moitos aspectos do comportamento religioso. Nos símbolos son moi importantes os animais, porque, como xa decía Aristóteles, os animais nos animais observanse infinidade de imitacións que fan da vida humana. Hai animais que se comportan con avaricia, como o can cando pelea polos osos, e outros animais poden servir de prácticamente todos os comportamentos humanos. Por eso os símbolos animais son tan importantes. Hai unha propiedade, a linguaxe simbólica ten moitísimas normas, é casi como unha gramática con moitísimas complicacións, pero hai unha norma que eu quero sinalar aquí, porque é moi importante. É usar o símbolo como recurso mnemotécnico. Por exemplo, a anduriña, a golondrina, aquí o temos. Na tradición galega é un paxariño que lle quitou as espiñas a Cristo e por eso ten o papo rubio, non? Ten esas plumas vermellas alrededor do pico. Eu, cando era pequeno, os rapaces da miña idade contábanme eso, porque xa nin hai anduriñas prácticamente. Que fai? Cal é o recurso mnemotécnico? É que o rapaz, cando ve unha anduriña, recorda un aspecto fundamental da religión cristiana, como é a morte de Cristo. A anduriña, na mitoloxía grega, recordaba un mito tamén importantísimo, o de Procne e Filomena. Non ten nada que ver coa mitoloxía que nos conocemos, pero era importantísimo. Fray Angélico, por eso, pinta unha anduriña aí, está anunciando que ese neno que vai a nacer vai a morrer para librarnos do pecado de Adán e Eva, que están á esquerda. En moitísimos nacementos aí aparece a anduriña. Dice moitas veces que os símbolos son ambiguos e non é verdad. Hai que ver que a unidade significante dun símbolo, poñendo como significante un animal, que pode ser un astro, pode ser unha planta, pode ser un obxecto cultural, pois é unha característica, collese unha característica dese animal. Por exemplo, podíamos poñer da serpe, do cervo, como non son ambivalentes, ni moito menos. O can que disputa polos osos, que significa envexa. O can, en canto que se deita sin facer nada durante horas, representa a preguiza. O can
que acompaña o seu amo e incluso está no cemiterio cando o amo morre durante meses e incluso anos, representa a fidelidade. E o can que deu corpo a Cérbero, o que está na porta do inferno, que vai a ser sinón o can que os galegos coñecemos, sobre todo os galegos que nacemos no mundo rural, que é o can que estaba na porta defendendo que non entre ninguén, defendendo a casa. Vemos aí nun dos sepulcros máis bonitos de Galicia, o dos Andrade en Betanzos, o can representando a fidelidade. Vedes aí no bosco o can representando a preguiza. Vedes aí a Cérbero, o can que impide sair do Hades. A envexa en esta igrexa de Castrelo de Miño, pero mellor o vemos aquí neste cadro do bosco outra vez, que están os osos disputándose. Os osos, está o señor envexoso envidiando o trigo o gran que leva o seu veciño. Non sempre no simbolismo aparece o elemento que dá pé o símbolo, como neste caso o espectador ou a persoa que está escoitando un mito ou unha lenda. Igual que cando se escoita un poema, ten que adivinar de onde ven. Eso, cos seus recursos aprendidos tradicionalmente na súa cultura, pois teno que saber. O sea que os símbolos non son ambivalentes, son polivalentes. Un can pode ter moitos significados dependendo da característica que collamos. Vou a aplicar eso ao emprazamento dos santuarios. Por exemplo, moitísimos santuarios son en montes. Que significa o monte na tradición occidental? O monte pode ser lugar sagrado pola altura, cercano ao ceo, como pasa sobre todo en Grecia. Os montes eran sagrados porque estaban cerca do ceo. Tamén na tradición cristiana pode aparecer ese significado. Pode significar tamén ascesis, subida ao monte, facer penitencia. Pero tamén pode significar lugar maléfico polas rochas, lugar sin vida. E iso é o significado que ten nos santuarios. O santuario é asentado nun lugar que significa morte, representando o triunfo da vida, o triunfo do cristianismo sobre o mal. Temos aquí unha imaxe de monte vencido por Deus. Na Biblia de Venceslao temos un dos santuarios máis famosos de Europa, o Mont Saint-Michel. Vemos aquí o que decía: o monte, o Mont Saint-Michel, está dominado, como di a lenda, polo dragón que é o demo, e San Miguel venceo. Ese é o santuario, vencer o mal que está no monte. É o de Santiago, tamén temos un dragón no Monte Licino, e Santiago vence o dragón. Bueno, paso moitísimos santuarios no monte, en Galicia tamén. E o mar, por que no mar? Por que cerca do mar? O mar tamén pode ter varios significados. O mar, en moitas lendas, é o camiño, lugar de navegación, a vida persoal, a historia da Igrexa tamén pode ser. O mar de Ribeira, vamos ver que significa outra cousa, vámoslo ver despois. E tamén pode ser lugar maléfico, por eso aí tamén se asentan moitos santuarios, porque o mar é lugar de morte, e é lugar de morte polos naufraxios. Vemos algunhas imaxes, non as vou explicar en detalle, pero aquí está ben. Temos no mar, quen está debaixo de Cristo é o demo. Cristo vence o mar e vence o demo. Despois os santos van a facer exactamente igual. Alguns santuarios no mar, o de Muxía, o da Virxen da Lanzada. Hai outra característica
que vou a pasar rápido, pero que é importantísima. Como nas metáforas, a identificación entre o significante e o significado é parcial. Cando decimos que os labios, ou di un poeta, que os labios femeninos son coral, non quer dicir que se sean coral, e duros como coral. Simplemente está collendo un aspecto, que é a cor. É unha identificación parcial. Vou explicar eso coa deusa Hathor dos exicios, que se representa por unha vaca. Non creían os exicios que Hathor foron a vaca, sino que tiñan unha característica compartida. Era unha identificación parcial. E cal era esa identificación? Hathor, a vaca, era a nai, era a deusa da maternidade, parecíanse en que alimentaban os fillos. Pero Hathor non era unha vaca, non é que os exicios divinizaran unha vaca, simplemente estaban usando un símbolo, unha metáfora. Outra das propiedades dos símbolos é que usan sinónimos. No mundo da linguaxe simbólica tamén hai sinónimos. Cristo pode estar representado, como sabemos, por un año, pero tamén por un pelícano. O año porque era o animal de sacrificio, pelícano porque daba o seu sangre polos fillos. Tamén era por unha característica concreta, non era que pensaran que Cristo era un año. Eso xa sabemos, témolo claro. Pero, en cambio, cando falamos do demo, non temos tan claro esas cousas. Hai moitísimos animais, eso agora non existe, pero se colles os bestiarios medievais, daste conta a cantidad de animais que podían representar a Cristo. E cada un pola súa razón, o cervo tamén. O demo pode ser cabra, pode ser serpe, pode ser dragón, pode ser morcego, pode ser unha cantidad enorme de animais. Pero non é que o demo sea unha cabra, sino que comparten unha característica, un aspecto. A cabra representa unha faceta do demo. E cal é a faceta que representa a cabra? A cabra é, aparece, o demo aparece en forma de cabra, nos aquelarres, porque os aquelarres son unha suposta orxía. A cabra representa o aspecto de exceso sexual do demo, que peca de luxuria. Que representa a serpe? Que non desde sempre a serpe do xene se representa o demo. Empezou a representar, interpretouse así, desde o século II, III, identificouse esa serpe co demo. E por qué? Porque provoca a morte. A serpe, a morte física, o demo, máis ben a morte espiritual. O dragón tamén é por maléfico, o morcego por nocturno, e así podíamos seguir explicando todos os sinónimos que se empregan para o demo. Uns dos dragóns máis bonitos de Galicia, do mestre Mateo. O dragón, en realidad, é o demo porque representa a suma de todos os animais maléficos ou os predadores máis terribles de cada medio. É unha serpe, porque é o predador da terra, é un cocodrilo, porque o predador que coñecían máis terrible do medio acuático, e é unha águia que é o predador aéreo. Era a suma de todos os males. Por iso, o demo viña a ser un dragón, viña a ser un ser maléfico. E vamos ao seguinte aspecto, da romería. Temos o lugar sagrado, creo que me pasei. No, está ben. Na peregrinación, na romería, o devoto camiña e fai penitencia para purificarse. Pero a nosa tradición europea tiña outro tipo, recoñecía tamén outro tipo de impureza. Ademais da pureza e impureza moral que se debe aos pecados, é importantísima a pureza e impureza ritual. Por exemplo, unha muller quedaba impurificada despois do parto.
e tiña que purificarse e ir á iglesia. Isto foi importantísimo hasta os anos 20 do século pasado. Non só deste caso, sino de outras formas de impureza. Na Illa de Arousa tamén había impureza por morte. Na Illa de Arousa é dos poucos casos que queda despois do enterro, fan unha fogueiriña e pasan pola fogueira para purificarse. É impureza ritual, non cometeron ningún pecado, e algunhas cousas provocan impureza. Bueno, pois nas romerías dase a purificación moral, porque a penitencia limpa os pecados, o camiñar, tamén a confesión. Antes moitísima xente se confesaba nas romerías, había colas, agora desapareceu. Agora prácticamente ninguén se confesa, creo que na vida diaria tampouco, pero nas romerías tampouco. Falo da purificación ritual. A pureza ritual non ten nada que ver coa moralidade. Era importantísima en Grecia, pero fundamental tamén en Israel, que son as dúas fontes do cristianismo. Como se lava un? Era para acercarse ao sagrado. Antes de ir a un santuario, a un templo, tiñan que purificarse. Eso pasa nas romerías, pasaba nas iglesias tamén. Como se purifica? Como xa fixo referencia a Reboredo, lavándose, como en outras tantas culturas. E pódense lavar, cando se trata de romerías, no mar, nun río, nun rego ou nunha fonte. As primeiras igrexas tamén tiñan fontes, despois pasou a unha pía de auga bendita, que primeiro estaba na porta, e despois na porta, pero pola parte de dentro. Este da miña aldea, de Castrofeito, hai os peregrinos lavándose, lavan a cara, porque é espello da alma, este do famoso San Andrés de Teixido. Outros exemplos, aquí lavándose a cara, antes de entrar no santuario. A veces lavanse con un pano e dixen o pano como que aí queda impureza. Cando un neno está enfermo, lávano e deixan a roupa bella que levaba aí, supónse que aí queda a enfermidade e el queda purificado. En Galicia tamén hai o baño no mar. Vamos a ver despois que tamén hai baños na lanzada que teñen que ver como rito indicativo. Neste caso non é simplemente purificación, como era moi común en Grecia. A maioría dos santuarios non tiñan unha fonte, senón que se lavaban no mar. En Sanxenxo tamén se fai. E unha vez que está purificado, pode entrar en contacto co sagrado. Isto bueno a pasar rápido, pode participar na liturxia, xa pode entrar na iglesia, pode se llevar a lo santo, pode ir cala reliquia, pode tamén ter un contacto prolongado mediante unha reliquia derivada, como dixo tamén Reboredo. Vou a pasar eso. Imaxes de como se lleva iso ao santo. En moitas iglesias, por se alguén non sabe, ademais da imaxen principal, tiñan outra imaxen pequena que o crego coñía e poñía na cabeza e nos hombros o devoto. Bicar a imaxe, aquí en este do corpiño, tocan coa cabeza porque tamén van por males da cabeza. Con un pano da man para facer unha reliquia derivada, con esa logo tocan o enfermo que quedou na casa. Pode ser tamén cunha oliveira, cunha planta que teña algunha connotación simbólica tamén. E tamén o contacto pode ser na procesión. Durante a procesión tocan ou pasan por debaixo, tamén vou ir rápido para que me dé tempo para explicar outras cousas. Pasan por debaixo, como en moitos cadros que se busca a protección da Virxe, debaixo da Virxe, pois aquí pasan por debaixo, aquí facendo cola para pasar por debaixo da Virxe do Corpiño. Bueno, esta é unha das cousas que sí quería explicar. Unha vez que un fai penitencia e entra en contacto co sagrado,
está renovado espiritualmente. E como símbolo desa renovación, Santiago utilizou a concha. E vou explicar por que a concha. Santiago e outros santuarios, por exemplo, o Mont Saint-Michel, que agora xa non o fan, pero fixeron. E é tamén un exemplo de símbolos encadeados. Empezan significando unha cousa e van pasando a outro nivel. Primeiro significado da concha é a vulva. Na fala popular, en Galicia é normal, por eso nos resulta tan simpático, en Hispanoamérica tamén, por eso tan, lle resulta tan simpático que algunhas mulleres españolas se llamen conchas. Nas pinturas e nos grabados, mira, este restaurante, para dicir, donde o servicio das mulleres pon unha concha. Nos grabados, esta imaxe da serea, que é a seducción, aí temos a concha no bosco, o sexo dentro dunha concha de mexillón. Venus é a concha donde o representou este escultor. E a concha é o sexo. Segundo significado, é o nacemento. Normalmente, as imaxes que hai é do nacemento de Venus, que son moi coñecidas, e unhas pasar rápido. Esta super conocida. Tercer significado, é o nacemento a outra vida. Xa nos enterramentos do Neandertal. E en outros, en Egipto, vou a poñer exemplos de sarcófagos paleocristiáns. Aí temos un sarcófago e temos no medio a parella o matrimonio dentro dunha concha, significando que vai a nacer a unha nova vida. Tamén neste outro, a historia de Xonás, que é unha historia de anuncio dunha resurrección, da resurrección de Cristo, e tamén está aí a parella dentro dunha concha. Este outro sarcófago francés, cheo de conchas, que significan o mismo. E temos aquí un costume popular, xa non quedan moitísimas parroquias, pero cemiterios que teñen conchas. Algún etnógrafo pode tolear pensando de onde virán estas conchas, pois si sabe un pouco de historia, verá que o significado da concha ten unha longa historia. Os máis bonitos, os cemiterios máis bonitos con conchas son os de, ademais deste de Leira, este de Lira Carnota, que se conservan moi ben, están moi cuidados, e aí a concha representa tamén a imaxe de outra vida. Seguinte paso é o nacemento espiritual, que é o bautismo. Por eso moitas pías bautismais tiñan forma de concha. Por exemplo, non fai moito que estiven en Elne, ali no claustro teñen unha pía desta forma. Chamábanse veneradas, en latín, nos primeiros séculos do cristianismo, chamábanlle conchas, que ben significativo, e hai uns textos donde di que o bautismo é un nacemento. Vemos aquí conchas, e vemos o bautismo de Cristo, que é o máis representado, con conchas. Sigue habendo en algunhas parroquias que bautizan con conchas. E o último significado é o renacemento espiritual, que é a peregrinación. O sea que a concha do peregrino significa a renovación espiritual dese peregrino. Isto é no Monte Saint-Michel, donde agora os peregrinos, que prácticamente non hai, son turistas, ali non hai sentido religioso ningún, levaban a concha. Conchas no Camiño de Santiago, a primeira representación da concha, Cristo e os seus discípulos, como atributo de peregrino, e de Santiago coa concha tamén como atributo de Santiago. Partindo do que acabo de decir, da renovación espiritual, do contacto co sagrado, fago como un apartado para explicar outro aspecto que non ten que ver cas romerías, pero que sí se entende tendo en conta o que son as romerías, e é
as festas de ciclo anual, por exemplo, San Xoán. Así como para entrar nun espacio sagrado hai que purificarse, para entrar nun tempo sagrado tamén hai que purificarse. Especialmente en San Xoán, que é o día máis sagrado do ano, porque é o día de máis luz, pero tamén nas outras festas. E con que nos purificamos? Pois cos medios de sempre. A auga, auga que pode ser do mar, como fan na Lanzada, tamén o día de San Xoán. Un dibuixo de Luis Seoane, con auga do Orballo, sigue sendo conocido que se revolcaban na auga do Orballo, do Rocío, porque é a auga pura que ven do ceo. Na miña casa, auga na que se poñen flores aromáticas. Por que? Porque a auga aí súmase o bo olor. Na tradición occidental e en outras, na antigüedade clásica, por suposto en Exito, en moitas religións, o bo olor e o mal olor representan o ben e o mal. Por lo tanto, o bo olor vainos a defender, vainos a purificar, vai a axudar a auga a limparnos das impurezas que necesitamos para entrar no día sagrado. E, por suposto, o lume, lume de San Xoán, lume de San Pedro. Outro dibuixo de Seoane, é San Sebastián en Castro Caldelas, cos fachos de Castro Caldelas. E a última modificación dese lume purificador previo ao contacto co tempo sagrado foi os fogos artificiais, como é o apóstol, os fogos do apóstol. E vamos a outro. E vamos a outro aspecto que me interesa destacar. O sea, non estou falando das romerías. As romerías son actos sociais totais, onde hai economía, hai música, hai literatura, hai de todo. Estou no aspecto puramente religioso e dentro dese só os símbolos e só algúns. Hai un aspecto que foi mal entendido, moi mal entendido polos etnógrafos do XIX e pola xente en xeral despois da Ilustración, e é que nas romerías moitas das peticións non son mediante a palabra, que tamén se usa, senón mediante ritos indicativos. Tamén Reboredo fixo algo de referencia a eso. Rézase, por suposto. Hai en algunhas donde fan por escrito, poñen unha petición por escrito, como no San Campio de Lonxe. Está aí todo o que lle pide. Tamén aí. E o esvoto tamén pode servir como rito indicativo. Está lle pedindo que ten algo, unha curación dunha enfermedade que ten que ver ca perna, aquí coa cabeza. Tamén pode ser xa de agradecemento por telo curado. Son fotos desta gran fotógrafa Cristina García Rodero. Xa expliquei o que eran os ritos indicativos. E para a solteiría, en San Andrés de Teixido, unha moza ou un mozo colle a erva de enamorar. Eso é un rito, non sei, non quero calificalo. Non, é un rito indicativo. Estalle pedindo un mozo e unha moza. Por que o fai con esa erva? Porque esa erva é o carabel mariño, é un carabel. E o carabel significa o amor, como neste cadro de Menlín, ou como mellor aínda neste, alegoría do verdadeiro amor, na que a moza ten un carabel. Están os dous cabalos, o cabalo desbocado e o cabalo manso, que significan os dous amores. En San Benitiño de Cova do Lobo e en bastantes máis romerías, en Amil antes, agora xa fai tempo que non se fai, para pedir matrimonio unha moza ou un mozo, facía un no. Por que? É o no do matrimonio, estalle pedindo casar. Fai un no. Teño estudiado todos estes símbolos,
imágenes de la mujer y el hombre, símbolo de matrimonio, pois fai o símbolo do matrimonio, fai no cunha xesta ao lado, non o fai na súa casa ou nun monte calquera, fai no no santuario porque lle está pedindo o santo. Este ten algo de picante para o que non entende o mundo rural e sabe que se fala de sexo con moita liberdade. En San Gonzalo de Amarante pídenlle cuns pans, que vou a poñer despois unha imaxe que teño. En San Gonzalo de Buñeiro, a moza que quere casar leva na cabeza un prato de papas, de puches. Está demostrando que xa está para casar, que é capaz de facer como unha muller ama de casa. En Granada, que o collín dun libro de Salvador, non me acordo ahora o título, que é de moitos autores, que cada un fai un santuario, non me acordo o título. Pois, en un santuario, tocar o badal, o sea, tocar el badajo de la campana, é unha maneira de pedirle, o badal é o sexo do home, é acampado a muller, está allí indicando o que quere. Tirar pedras, tamén. Aquí está o de Gonzalo de Amarante, esta foto é do 2018, sigue non facendo. Está claro que lle pide, e a ninguén lle parece de mal gusto. Tamén se pode pedir pola calma podre, o sea, unha calma chicha. Pódese pedir de palabra, como esa oración a San Andrés de Teixido, e pódese pedir tamén con un rito indicativo. Cal é o rito indicativo correspondiente? Mover unha tella. Non a moves en calquer casa, non. Vas ao santuario e moves unha tella. E que significa? Pois San Alberto de Ribeira, que é donde se fai, a virxe do Monte de Camariñas, quero ou pido que haxa tanto vento, convocando o vento, move a tella. Estalle pedindo algo con un rito, con un xesto, non lle pide de palabra. Claro, no 19 estas cousas resultaban moi extrañas. Os estudiosos, non a xente. E as nove ondas da lanzada, as famosas nove ondas da lanzada. Unha muller que non consigue quedar embarazada, vai a lanzada e recibe nove ondas. Como nesta foto, nos anos 20, agora tamén o fan, pero poñense en bañador, non sabe se están bañando ou están recibindo as nove ondas. Non é fácil, non? Por que? Porque o mar da Ribeira significa o macho, como na cantiga. O mar tamén é casado, o mar tamén ten muller. Está casadiño coa area da Llevicos Candoquer. É tamén a mesma razón pola que Venus ou Afrodita nace no mar. A deusa da reproducción, que é unha concha, nace do mar. Pasequía. Pois non teño fotos galegas, pero teño as de Ciudad Real. Pois ir a un río, a un regato, e enseñarlle a auga. Si aínda así non chovía, pois o que podían facer, digo no caso galego, é chapuzar. O sea, con unha vara botaban un pouco de auga ao santo, a imaxe. E se aínda así non, pois tiraban unha auga. Eso podese facer con santo? Nunca cunha imaxe de Deus ou da Virxe. O santo é un humano ao que lle podes facer bromas. É un irmán, podeslle facer bromas dese tipo, pero para pedirlle, neste caso, auga. Non temos fotos galegas. Ofrendas. Non sei a que hora teño que acabar. Bueno, ofrendas. Vou a pasar rápido. Simplemente señalar esta. Ofrenda dun cadaleito. Un esvoto. Recorda simplemente o favor que se obtivo, que é salvarse da morte. Tamén, isto hoxe a maioría da xente parece macabro, non sei que. E é simplemente agradecerle en linguaxe que para a xente era normal. Por que? Porque tiñan outra visión da morte. A morte era algo asumido. Vou a poñer alguna foto que o demostra. Vou a pasar rápido porque quero
leva o cabaleito como unha cousa normal. O se calquera de nós, danos, seguramente nos daría repelús. Os nenos tamén poden estar aí, non pasa nada. Este neno, pero hai outra que me gusta máis. Isto, están aí tomando unhas cervezas e está o cabaleito. Esta foto de Cristina Rodero é sencillamente maravillosa. Maravillosa porque recolle o que significa a morte no mundo rural. Non é un tabú como é para nós, para min tamén, eso son pouco rural, lamentablemente para min, pero é un valor do mundo rural, non é algo do que deban avergonzarse, e menos que o cura lles bote unha bronca e lles chame supersticiosos como fai algún. E vou a ver que me equivoquei. Presentación. Como decía, a romería é un acto cultural total. É turismo, é mercado, é baile, é relacións amorosas, relacións... Bueno, a poesía medieval está chea de cantigas que fan referencia a relacións amorosas, tamén as cantigas populares, e é religión, e dentro de eso xa digo que me dediquei a falar do simbolismo. Que significa a peregrinación en conxunto? É o camiño da vida cara ao paraíso. A romería é a escenificación da concepción da vida como camiñar cara ao paraíso. A vida supón sacrificios, penitencia e purificación para chegar ao ceo. É o camiño, camiño no que hai penitencia, e ainda hai algúns santuarios onde se siguen usando hábitos, purificación para chegar ao paraíso. E aquí vou, e con isto vou acabar, porque como galego dedicado ao mundo da cultura popular, non se pode falar, non se pode pasar sin falar da Santa Compaña, cousa tamén super misteriosa. Estos galegos que creen a Santa Compaña, pois vamos a saber o que é realmente a Santa Compaña. É o purgatorio, xa adianto. A Santa Compaña é o purgatorio. O purgatorio é unha creación do século XII. Ten algúns precedentes, pero é unha creación do século XII. E os creadores do purgatorio van a usar dúas imaxes. Pasa, xa explica moi ben Dioniso, pseudo Dioniso Areopagita. Non sabemos o que é o ceo, non sabemos o que é o inferno, temos que poñer imaxes. Pois co purgatorio tamén poñense imaxes. E que imaxes atoparon para representar o purgatorio? Unha tan parecida ao inferno, purificarse por medio do lume, pero temporalmente. Esa é a máis popular. Pero no mundo rural, ademais desa, do lume, é moi importante a purificación camiñando, como nunha peregrinación para purificarse e ir ao paraíso. Ese é o purgatorio. E iso é a Santa Compaña. A Santa Compaña son os mortos que peregrinan, camiñan ou pola parroquia ou van a un santuario para purificarse e poder entrar puros no paraíso. Non é ni máis ni menos que eso a Santa Compaña. A maneira que desde o século XII se impuxo para representar o purgatorio. Este é a do lume. Na Santa Compaña hai quen leva cadeas, hai coxos, os coxos representan os defectos físicos como no Evanxeo, os defectos físicos que representan defectos morais. Quen vai na Santa Compaña? Alguén que ten que purificarse, que ten pecados non limpos. Leva cadeas como nas procesións tamén, ou como viñan os peregrinos con cadeas para representar as súas culpas, pois leva cadeas. Unha das dos nomes da Santa Compaña en Galicia, no norte de Galicia, é a Ferranchada. Levan ferranchos, levan cadeas que representan os seus pecados. E dai tamén unha das frases que todo o mundo repite porque lle parece moi exótica: a San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo.
¿Y qué significa realmente esto? A San Andrés de Teixido ten que ir de morto, ten que peregrinar facendo o purgatorio, o que non foi de vivo, o que non se purificou facendo de vivo a peregrinación, ten que facelo despois de morto. Exactamente igual é con Santiago de Compostela, só que en Galicia non falamos de Santiago de Compostela, son os portugueses os que fan a compaña vindo a Santiago de Compostela, peregrinando despois de mortos os que non viñeron de vivos. Ahora últimamente casi todos prefieren vir de vivos. En Bretaña os mortos visitan as tumbas dos sete bispos fundadores de Bretaña. E de aí tamén outra crenza. A San Andrés de Teixido os peregrinos estos mortos poden ir en forma de réptil, en forma de lagarto, de serpe. Que significa eso? É unha imaxe de pecado. Van os que morreron non purificados de todo. Se fora con pecados mortais, irían directamente ao inferno, senón que son os que necesitan purificarse. E hai un romance que se chama Alma en Pena, vou no a ler brevemente e xa acabo, prometo. Unha noite triste e escura, moi triste e aparduzcada, iba un alma dando gritos que o camiño non certaba, a sentir a un cabaleiro dende a casa donde siña. Si eres cousa do demoro, o señor que estaba na casa non sabe, esa alma non sabe que cousa é, si é do demonio ou si eu te desconxuraría. Si eres alma extraviada, Dios che dé a boa guía. Non son cousa do demoro, nin tampouco alma perdida, son un alma pecadora que a Compostela camiña. Alguén que está facendo a Santa Compaña. Cando salín do meu corpo, todos na casa dormían. Non me alcenderon candelas, eu pedilas non podía. E dillo o señor da casa, arrímate a los rosarios si los rezaste algún día. Que quere dicir eso? Arrímate as obras boas que tiñas que ter feito para limpar os teus pecados. E di el, triste de min pecador, que eu eso nunca eu o facía. Arrímate a los ayunos si los guardaste algún día. Triste de min pecador, que eso nunca eu o facía. Arrímate a las limosnas si las fixeche algún día. Triste de min pecador, que eso nunca eu o facía. Entón, dillo o Señor, eu te alcenderei candeas que en mi casa las tenía. O Señor, esta é a idea de que se pode pedir polas almas dos difuntos, non? E axudarles a sair do purgatorio. E encende velas. Cando as alcendeu, a alma non andaba, que corría. Volveu a pasar moi logo da volta da romería. Correndo foi hasta Santiago a cumplir a súa romería e logo volve. E dille, con Dios serás caballero cando vayas desta vida. Salvache a túa alma cando salvache la miña. E dille o Señor da casa, aguarda, alma pecadora, que preguntarche quería. E di a alma, Dios chegar de caballero, non podo máis aguardar, levan o meu corpo á igrexa e o teño que acompañar. Entón a Santa Compaña por os portugueses e Santiago, como era en España, en moitas partes de España, como recorde Tirso de Molina, o que pasa que foi desaparecendo. Tampouco teño traballos de campo de outras zonas de España en detalle sobre este aspecto, pero sí de Portugal, e que sí era común en tempos de Tirso pensar que os mortos viñan a Santiago polo camiño de Santiago a facer a súa penitencia, que non fixeron en vida, o sea, o que chamamos a Santa Compaña. E nada máis, acabei. Buenos días, se me oye, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Pues el tema que traigo hoy aquí tiene que ver con los amuletos y concreto con una serie de elementos, un conjunto que habla de la protección a los más pequeños, ¿no? A la infancia.
Como sabemos, los amuletos, evidentemente, son una serie de elementos que sirven para proteger al portador sobre las fuerzas negativas y el daño sobrenatural. Estamos hablando de mal de ojo, de hechizos, de espíritus malignos y que normalmente se asocia a todos estos males a posibles enfermedades. Tanto la forma como el material van a reforzar su poder y además su eficacia va a aumentar por acumulación. Esto es una constante que se da a lo largo de la historia, se remonta a la prehistoria, como sabemos, y continúa en varias culturas desde el Antiguo Egipto hasta la Edad Media y extendiéndose hasta el siglo XX. En el siglo XXI ya empieza a estar un poquito más en desuso. Vamos a abordar entonces esta peculiaridad, esta tipología tan peculiar que se denomina en algunos documentos cinturones mágicos dedicados a la profilaxis infantil. En otros se denominan dijeros, podemos encontrarlos con distintos nombres, rastras de bautizar, ceñidores, etc. Empiezo con una imagen que está en el museo, por eso quería traerla a la primera, aunque después vamos a hacer un repaso histórico hasta llegar hasta aquí, que es de la infanta Margarita Francisca, la hija de Felipe III. Está hecho a la edad de un año, en el 610, y realmente esta niña, pintada por Santiago Morán, fallece con 6 años. Aquí tenéis otro detalle de toda esta peculiaridad de cinturón que se suspendía a la cintura de los más pequeños. La tipología es totalmente peculiar. Estos ceñidores los llevaban los lactantes y se colgaban todo tipo de objetos protectores en su cintura. Se constituían por elementos profilácticos otra peculiaridad muy, muy interesante es que tenían un origen pagano, pseudo-religioso y religioso y que después fueron cristianizados, evidentemente, y por tanto adaptados a estas tradiciones cristianas. La cronología de este uso específico de cinturón está datada del siglo XVI en adelante y, como os decía, de uso común hasta el siglo XX. Contexto social. Abarcaba todas las clases sociales, la nobleza y las clases más bajas. Evidentemente, cambiaba la factura, cambiaban los materiales, pero no cambiaban el tipo de objetos. La localización, tenemos constancia de España, virreinatos de América, Indias, Nueva España y Perú. Los vamos a encontrar en esbotos pictóricos y también en alguna pintura religiosa. Sus funciones. Las funciones son variadas también. Podemos decir que, por supuesto, tenían primero un componente mágico-religioso muy interesante contra lo que decíamos antes, artes malignas, mal de ojo, hechizos, es decir, un fin protector. Médico-preventivo, en el sentido de que, de alguna manera, se le atribuía a los materiales que vamos a ir descifrando posteriormente una serie de características que hacían que sirvieran para ello. Y lúdico-decorativa, en el sentido que, como podéis ver, llevaban sonajeros, servían para el juego y para el desarrollo cognitivo, también chupadores que ayudaban en la dentición. Decorativa tiene que ver, por supuesto, con el nivel de joya, de exuberancia en la propia forma, que iba asociado también a la moda y a la vestimenta del momento. ¿Por qué este tipo de elemento tiene tanta presencia en todos estos siglos y siempre, evidentemente, el amuleto se utiliza en la infancia desde el primer momento de nacimiento y ya a la madre durante el acompañamiento antes del parto? Evidentemente, por una causa lógica que era la mortalidad infantil. Tenemos que proteger especialmente a los más pequeños contra estas tasas tan elevadas. Por dar unos datos que nos contextualicen en este sentido, podemos decir que desde el siglo V al XV, el 50% de los niños morían antes de 5 años, niños y niñas. ¿Por qué? Falta de acceso a tratamientos médicos, desnutrición, malas condiciones sanitarias. La medicina académica competía con curanderos, con brujas y otros sanadores hasta la Reforma Protestante, que criticó de alguna manera las prácticas supersticiosas y promovió un enfoque más científico de la curación. A pesar de esto, que se inicia en 1517, se extendió hasta el siglo XX.
En el siglo XVII y XVIII se reduce ligeramente la tasa de mortandad, pero no demasiado, 40%, menores de 5 años morían. Y en este caso tiene que ver mucho también con las epidemias y la falta de higiene, ¿no? Sí es importante en esta época, en la época moderna, una nueva actitud frente a los más pequeños, a la infancia. Un enfoque protector y menos severo que el anterior. Anterior, un niño nacía prácticamente ya tenía la misma consideración de una persona adulta. En este caso, en esta época, y también contextos, por ejemplo, como el de Jean Locke, en mediados más o menos del 17, hablan ya de la tábula rasa, de la pizarra en blanco del pequeño, de cómo se va construyendo la personalidad, y eso incentiva de alguna manera el trato diferenciado, el cuidado especial a los más pequeños. También potenciado por las novedades científicas y muy importante el descubrimiento de la vacuna de la viruela. Siglo XIX, curiosamente, nos va a sorprender, sí, estamos en cifras de mortandad próximas al 30% todavía, y a pesar de las mejoras de la medicina y los sanamientos, ¿no? Y en el siglo XX, bueno, pues a principios sobre el 20, y a partir de ahí se va evolucionando con las vacunas, antibióticos y demás. Las causas de mortandad son claras, condiciones higiénicas y sanitarias precarias, una aplicación médica cuestionada y muy protomédica, protocientífica, factores de parto, muchas complicaciones en los partos, una educación muy escasa, médica y científica, como os decía, y las patologías principales, sarampión, viruela, epilepsia, difteria. Con este panorama que hemos trazado en unas líneas muy breves en relación a causas y cronología, vemos esa necesidad imperiosa de dar continuidad a la creación y proteger especialmente este valor que tenían los más pequeños. Por hacer una revisión histórica muy, muy breve, este tipo de amuletos los vamos a ver, incluso algunos con muy pequeños cambios ya desde el antiguo Egipto, bueno, asociados a divinidades, asociados a plegarias y consultas divinas. Era muy frecuente consultar a las divinidades qué iba a pasar, cuál era el destino de ese niño al nacer, niña. El registro de ese resultado se registraba por escrito en un papiro y se enrollaba esta consulta y se introducía en un estuche, una bolsita al lado de los infantes. Por supuesto, muchísimos amuletos, muchísimos símbolos. Una pieza muy peculiar del antiguo Egipto, muy interesante, serían los marfiles apotropaicos que podéis ver, que iban vinculados a una serie de danzas de carácter mágico en relación al niño. Los peces, el pez lo podemos ver todavía en la actualidad también, y en este caso sobre todo eran contra el ahogamiento y significaban regeneración, y se colgaban en el pelo tanto de los niños como en las trenzas de las niñas y las mujeres más jóvenes. O el ojo de Horus colocado alrededor del cuello, o las cuentas y perlas y bolas de vidrio que vamos a ver hasta la contemporaneidad, que tenían esas atribuciones, ese efecto mágico protector de distinta naturaleza. En Roma sucede lo mismo, nos vamos a encontrar con este tipo de elementos, la bulla más dirigida a los niños y la lúnula más dirigida a las niñas. En ambos casos había un periodo de uso que tenía que ver con la adolescencia o el matrimonio en el caso de las niñas, y de las cuales estos amuletos protectores en el caso de los niños contenían símbolos fálicos, plantas, piedras, cada una con una atribución protectora concreta. Y las niñas, pues igual, justamente se retiraba este tipo de amuletos ya con los juguetes infantiles y ya a la transición a la ropa adulta. Estamos viendo en estos casos, me voy a ir a la siguiente imagen, que bueno, en toda esta época antigua hay una serie de evolución, una transformación de estas prácticas paganas a cristianas, que en principio la Iglesia condena algún uso de estos amuletos y talismanes por considerarlos prácticas paganas. Sin embargo, la persistencia de estas costumbres obliga a reinterpretarlas de alguna manera dentro de un marco cristiano.
se le otorgan bendiciones, la Iglesia las bendice, y otros objetos, como los cantidad de objetos tipo amuleto, pues para garantizar esa eficacia, ¿no? Y además se purifican también en rituales cristianos. Esta lucha, sin embargo, sigue existiendo desde el siglo XV al XVII. La Iglesia, de alguna manera, va luchando con estas supersticiones, ¿no? Y existen textos específicos, como Maleus Maleficarum o la obra de Pedro Ciruelo, que critican los amuletos y las prácticas mágicas, describiéndolas como, y ojo al dato, supersticiones femeninas y malignas, y como supuestas prácticas herejes. Bueno, a pesar de esta condena, la práctica de la magia y la brujería existe, está totalmente incorporada en la vida cotidiana, especialmente en contextos rurales y entre las clases más bajas, donde estas prácticas son absolutamente comunes e imposible de erradicar. La Inquisición, a pesar de combatir la herejía, en este caso las denomina prácticas de magia blanca, y estos talismanes, amuletos, fórmulas mágicas, que a veces consideran que de una manera desproporcionada se pretendía encaminar demasiadas fuerzas sobre, bueno, de la naturaleza sobre ellas, pero sin embargo son admitidas, ¿no? Existe, si es verdad, en el siglo XVIII un cierto declive de las prácticas supersticiosas, se sustituyen en cierto modo por un conocimiento científico más exhaustivo y también por mayor incorporación de elementos, componentes religiosos bíblicos, pero sin embargo se siguen utilizando, ¿no?, este tipo de objetos. Y sí que, sin embargo, se nota un pequeño cambio de actitud. Os quería hablar, en este caso, todo lo que rodea al nacimiento de los hijos, la importancia del rol de protección que tiene la mujer, en este caso. Efectivamente, desde antes de nacer están, está la madre y las abuelas, que protegen a estos embarazos, ¿no?, y tienen un importante papel en el nacimiento. Son las que otorgan los amuletos y los talismanes a los más pequeños, y en relación a las prácticas religiosas, efectivamente, recitan oraciones, realizan rituales, muchos en relación a todo esto, ¿no? Ya desde la época medieval usan rezos y reliquias para la protección de la infancia y en el nacimiento. Otra tarea importante sería la que tienen las comadronas y las parteras, siempre también mujeres, que además en los contextos cristianos tienen la capacidad de realizar bautismos de urgencia, es decir, cuando en el nacimiento hay un riesgo de muerte muy evidente. Y por otro lado, estaríamos hablando de las nodrizas y las lactantes, que, como sabemos, proporcionan esa nutrición esencial durante los primeros meses de vida, que son contratadas en las clases altas de Europa durante la Edad Media y el Renacimiento de manera muy habitual. En las culturas antiguas, como la romana, era una práctica también habitual, ¿no?, que aseguraba la salud del bebé. Y se encargan del cuidado en general, y también se les otorga una parte de tareas asociadas a la protección espiritual mediante la utilización de prácticas tradicionales y la incorporación de creencias locales, ¿no?, para mantener el bebé seguro. Y ahora vamos a ver cómo se incorporan estos, cómo podemos encontrar los vestigios y el origen un poco de este uso de los amuletos en la protección infantil, que después llegaremos a los cinturones de lactancia. Es un ejemplo claro de sincretismo y de adaptación. En este caso vemos como la rama de coral, el fragmento coral, es un amuleto pagano para proteger al niño, que se coloca en el cuello. A lo largo de la historia, sobre todo para el mal de ojo principalmente y otro tipo de influencia maligna, y que tiene esas propiedades mágicas religiosas. En el caso de, con el tiempo, pues pasa a tener un simbolismo de la sangre de Cristo y se empieza a incorporar en los niños Jesús junto con la Virgen ya a partir del siglo XIV.
¿no? Lo vemos en arte religioso, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Francisco Traini, y podemos irnos a otro como Piero de la Francesca, que además no solamente incorpora esta rama de coral, sino que algunos estudiosos, aunque hay ciertas diferencias porque no está muy claro la imagen, veis otro dije que pende y se cree que es la cruz o un clavo de la pasión, en este caso, asociados al sacrificio redentor de Cristo y asociado a la vida y a la pureza. Estos tipos de amuletos se van incorporando de manera natural en el retrato religioso y la tipografía de retrato infantil surge posteriormente, siglo XV y XVI, y ya asociada a la monarquía y a la nobleza. Y vemos esa incorporación natural donde no solamente aparece la rama, sino que se aparecen una serie de cuentas, de minerales, cada uno con una atribución protectora diferente. Por ejemplo, una aproximación ya a lo que serían los cinturones, pero en este caso, suspendido del cuello, lo podemos ver en este retrato de los Medici, de 1545, en el que aparece la cadena con tres elementos, una poma de olor, se hablaba antes lo importante del olor relacionado con el bien, y hay que también contextualizarlo en un momento donde, bueno, las epidemias, las pestes, la limpieza, el grado de limpieza, pues era importante este tipo de pomas de olor, y lleva también una figa de coral roja que no se percibe por la vestimenta. Vemos que este tipo de elementos sigue manteniéndose a lo largo de los siglos. Y en esta pieza de la mujer barbuda de José de Ribera, ya del 17, mediados casi, vemos cómo a los bebés se les sigue protegiendo de esta manera. Curiosamente, cuando hablábamos antes del cambio, ¿no?, de cuando se empieza a ver esa ruptura, donde todo esto, bueno, se empieza a cuestionar de una manera más evidente, Goya hace buen reflejo de esta idea, ¿no?, representando a la duquesa de Alba asustando a la beata con una rama de coral frente al crucifijo que ella sigue. Y aquí tenemos uno de los cinturones que se conservan. Podemos encontrar todavía bastantes, en algún museo, bastantes cinturones íntegros. Las funciones las habíamos anotado antes de manera muy rápida. Decíamos que tiene una función mágico-supersticiosa, en concreto, sobre todo, muy asociada al mal de ojo, que era la creencia que sostiene la mirada envidiosa y malintencionada, ¿no?, que puede causar un daño físico espiritual a las personas y especialmente a los niños. Con lo cual, la mayoría de elementos protectores tendrían que ir, iban mucho con esa relación. Hay muchos tratados históricos que hablan de este componente, de la fascinación. Enrique de Aragón es uno de ellos, que explican cómo se entendía el mal de ojo, ¿no?, como un fenómeno asociado a una comprensión venenosa de ciertos individuos y a la contaminación del aire por la mirada. Las influencias sociales en relación a esto también. La creencia del mal de ojo no era exclusiva de las clases bajas ni analfabetas, sino que también estaba presente en el pensamiento filosófico y científico de la época, y lo evidencian muchos autores ya desde Aristóteles o Tomás de Aquino, ¿no? Y la fe, los amuletos y los símbolos protectores pueden tener unos efectos psicológicos muy beneficiosos. Esta fe hacia estos elementos, hasta estos objetos como elementos protectores en hijos e hijas, se da desde siempre, y por eso propiciaban una sensación de seguridad y un control frente a temores invisibles o predecibles, ¿no? Por otro lado, hablábamos de esa función médico-preventiva que iba asociada a los elementos naturales. Nos vamos a encontrar frecuentemente coral, azabache, materiales naturales que se utilizaban en la medicina popular para proteger enfermedades y malestares, y que no solo tenía un valor simbólico, sino que, de alguna manera, algunos de esos elementos van a tener materiales, propiedades curativas. Evidentemente, había en otros casos la idea de la curación simpática, y era esa idea de que los objetos o remedios se asemejan a la enfermedad
o a la parte del cuerpo afectada y pueden ayudar a curarla. Por eso se incorporaban elementos que ahuyentaban el mal, que tenían un componente horrendo, como podría ser la mano de tejón, manos de animales, mandíbulas de animales, huesos, cuernos, etcétera, etcétera, con ese fin de ahuyentar el mal. Función decorativa, evidentemente. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que en el barroco se convirtieron, por ejemplo, en la Casa de los Austrias, en verdaderamente joyas, donde se trabajaba muchísimo las guarniciones, las piedras preciosas que se utilizaban, los esmaltes, el tipo de metales, y por tanto reflejaban el estatus social. Y función lúdica, teniendo en cuenta que introducen sonajeros, campanillas, silbatos. Por un lado, tenían esa propiedad de ahuyentar los malos espíritus, pero por otro lado, tenían ese componente interactivo de juego, ¿no? Y en todos, prácticamente en todos, aquí también lo vemos, incorpora un chupador, que eran mangos para facilitar el agarre, que colgaban para morder, que normalmente solían ser ramas de coral o cristal de roca, que servían para aliviar las molestias en la dentición, ¿no? Aquí vamos a hacer un repaso de alguno de ellos. Bueno, aquí veis un poco por si, no sé si se ve muy claro, porque al ampliar las fotos se pierden bastante, pero los elementos que contiene, por ejemplo, este, tenemos una garra de tejón, también llamada pata de la gran bestia, por esto que decíamos, relicarios, esenciario, reliquia de Santa Lucía, Santiago Matamoros, Virgen del Pilar, un cascabelero, una medalla de la Virgen del Pilar, una Virgen del Carmen, una campanilla, una placa del anagrama de Cristo, un chupador, un relicario de la Virgen y el Niño, un crucifijo, también de la imagen del Cristo de Burgos. Aquí tenemos otro, este está en el Museo del Traje, que igualmente incorpora algunos de los elementos. Y cómo se van entremezclando desde la pata de la gran bestia con el contenedor de esencias, donde el perfumador en forma de pera, o el contenedor donde se iban añadiendo una serie de elementos pues destinados a aromatizar, y con también un componente simbólico asociado a la propia planta. Otro que veis del siglo XVII, de la Casa de Lope de Vega, que se conserva bastante intacto, y otra vez los elementos. Ahí vais a ver uno de los elementos importantes, que va a ser la figa de azabache. Como veis, va a contener piedras preciosas y semipreciosas. Esto es un poco lo que tiene que ver también con las clases sociales, ¿no? El cristal de roca va a estar presente en prácticamente todos de ellos, asociado al mal de ojo y a la melancolía, y como os decía, por este tema de ayudar a la dentición. Está siempre esta piedra asociada también a la protección infantil y al aumento de la leche materna. Vamos a encontrar esmeraldas, rubíes, ágatas, cornalina, piedra de ágata, de águila, o piedra corvinas. Y todas ellas, pues, cálculos biliales, lactancia, enfermedades oculares, flujos de la sangre, beneficio en el parto, etcétera, etcétera. Es decir, cada cinturón tenía unos componentes, y también a veces un poco adaptados esos dijes que colgaban de la cintura en función de las peculiaridades de ese nacimiento, ¿no? En materias orgánicas, evidentemente, las más importantes van a ser el azabache. Es el talismán con mayor eficacia para la protección, considerado para el ahogamiento y la protección de la infancia, que se usa ya de la prehistoria. De hecho, ya lo menciona Plinio o Aristóteles también. Después, el coral, por su valor simbólico protector, también va a estar continuamente, muy asociado a la protección de enfermedades infantiles, y también vinculado a poderes mágicos desde la antigüedad, como comentábamos antes, y específicamente en el siglo XVII a la protección infantil. Vamos a encontrarnos con la figa, como os decía, que combina
bueno, a partir del siglo XVI, esa superstición pagana con el culto a Santiago Apóstol, y que de alguna manera se le insertan una serie de elementos que ocultan ese carácter pagano, ¿no? Se le añaden símbolos religiosos. Y realmente, en este caso, los cinturones tienen más que ver con, por un lado, también se le atribuye al azabache la protección con la fertilidad, pero sobre todo repeler el mal y burlar los malos espíritus. Otro elemento importante que no aparece aquí, pero que es uno de los que prácticamente siempre está y que veíamos anteriormente, sería las esferas de olor, las pomas de olor, con esencias y hierbas aromáticas, que tenían esa doble función comentada, ahuyentar malos espíritus y perfumar. Vemos estos, por ejemplo, que ya son del 19, de la zona de Huesca, donde en esa época, en esa zona perduró especialmente este uso. Se les denomina ceñidores de bautismo y vemos todo tipo de elementos que podríamos ir analizando, ¿no? O estos más sencillos, como que se encuentran en el Museo del Traje, y vemos cómo aparece el pez, bueno, protección, fertilidad, abundancia, la bellota, símbolo de fuerza, longevidad y prosperidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, entre ellos los evangelios en forma de libro, que en este caso contiene 14 páginas con un texto latino. Aquí tenemos otro muy completo, donde podemos ir viendo toda esa complejidad que decíamos de elementos dispares y que vamos a revisar. Esto ya lo vimos. Estos son algunos de los elementos, en el caso de los minerales que estábamos comentando anteriormente. Es decir, que las formas, por un lado tenemos la forma, por otra parte el elemento, todo va reforzando este componente mágico, supersticioso, tradicional. Un elemento maravilloso podría ser este elemento múltiple, que contiene silbato, contiene cascabeles y a la vez es un chupador con la rama de coral. La que veíamos en la presentación, que es muy habitual, este tipo de dijes con las cañas de coral. Entramos en las figas, y las figas las vamos a encontrar de todos los elementos. Vemos las que pertenecen más a la nobleza, clases nobles, como el trabajo de guarnición, de esmalte, es mucho más trabajado, cristal de roca, muy frecuente. Una maravillosa de Santiago de Compostela, del Museo, fabricada aquí y que se encuentra en el Museo del Traje. Todas estas pertenecen a cinturones de mágicos de lactancia. Otra también del Museo Lázaro Galdiano. Y que hablan también de las modas de la vestimenta del momento. Bien, yo os quería hablar un poco de esto que decíamos antes de la curación simpática. Vamos a encontrarnos animales de toda naturaleza. Dejadme que os vaya a esa parte. Aquí tenemos algunos de estos elementos, desde patas de tejón, patas de arce, de tapir o de lince ibérico, cada una de ellas con una atribución concreta contra espíritus, contra mal de ojo, contra epilepsia, contra espasmos, contra otros atrayentes de la buena suerte, de la prosperidad, como las patas de conejo, la mano de topo, el colmillo de jabalí en forma de creciente lunar, que es el que estamos viendo, siempre muy vinculado a las mujeres lactantes y a los infantes, los cuernos, fuerza y poder, en ese caso, protección contra el mal, la mandíbula de ciervo volante, es otro de los elementos que también protegida de las mordeduras de serpiente y en algunos textos aparece como protector de animales ponzoñosos. Y después, que se habló también en la charla anterior, conchas, cipreas y otro tipo de caracolas asociadas a la fertilidad, a la regeneración desde la prehistoria, todas esas atribuciones que vimos anteriormente también tendrían que ver con
estos elementos que se suspenden a las cinturas de los más pequeños. Aquí vemos que algunos son combinados. Vemos cómo el sonajero se convierte en silbato, es un mordedor, pero también tiene ese elemento animal de protección. La mano de tejón. Esta es muy, muy característica, raro el cinturón que no lleve la mano de tejón. Es una de las claves. Huesos, dientes, este tipo de elementos son muy, muy, muy frecuentes también. Esta es la mandíbula de ciervo volador, muy, muy, muy representada también en la pintura. Conchas, hay infinidad, he querido traer solamente pues, muy pocas, pero para que vierais la riqueza también y después el trabajo de engarzado, etcétera, etcétera, que va vinculado a ese carácter más de joya en algunos casos, ¿no? En cuanto a los vegetales, vamos a encontrar sobre todo raíz de peonía, era utilizada para el tratamiento de la epilepsia, para las úlceras también, y sobre todo tenía esas virtudes sobrenaturales de protección contra los espíritus y las tempestades, como podemos ver en este grabado. Ya habían sido mencionadas por Homero en la Odisea y por Hipócrates para la protección materna, con lo cual esta asociación protección materna sigue a lo largo de los siglos y sigue apareciendo e incluso está representada en un retrato de Goya, perdón, de Velázquez. Castañas de Indias. Estas también son esenciales, protegían contra el mal de oídos, contra las erupciones faciales, contra problemas casi siempre vinculados a los oídos. Es decir, que cada uno de los elementos iba sumando protecciones de una forma u otra y en general en relación al ahogamiento, al mal de ojo. Vamos a pasar a ver elementos religiosos. En este caso he traído menos elementos a mostrar porque me parece que todos estamos más familiarizados con ello, pero evidentemente van a aparecer crucifijos, imágenes y medallas muy vinculadas al Niño Jesús y a la Cruz de Caravaca, sobre todo. Relicarios, nóminas y escapularios. En este caso contenían reliquias con propiedades mágicas y curativas y textos sagrados en pequeñas bolsas, usados también como talismanes. El Agnus Dei era muy típico, estos discos de cera consagrados por el Papa con el cordero y símbolos religiosos y influencia, vamos, la protección contra influencias malignas y peligros diversos. También el Ignus Crucis, muy se encuentra habitualmente fragmentos de la Cruz de Cristo, que bueno, que es un culto muy extendido y muy usado en los cinturones infantiles. Contenedores de agua bendita, generalmente agua bautismal. Y los corazones, el corazón como símbolo de Cristo y es ampliamente utilizado en la Compañía de Jesús. Posteriormente, ya en el siglo XIX, los denominados detentes, que eran corazones bordados de tela con leyendas religiosas. Algunos de los corazones, donde había una atribución propia también al mineral, estamos viéndolo de una manera muy genérica y muy por encima, pero cada elemento tiene ese componente de asociación mineral, forma, etcétera, etcétera. Estos son las pomas de olor y el contenedor de agua bendita, que hay un desarrollo además de filigrana en función de la época, pero en la corte muy, muy importante, ¿no? Donde se contenían diferentes elementos aromáticos. Después pasaríamos a toda la serie de ahuyentadores de malos espíritus y también didácticos y de juego, que serían sonajeros, campanas y cascabeles. Ya se usaban realmente desde la Edad Media para proteger hasta la época contemporánea, ¿no? Y como amuletos disuasorios de las influencias negativas. Una iconografía muy típica, creo que la he traído, era este tipo de sirenas pez, algunas de ellas con espejos, bueno, distraer la mirada del mal de ojo, supersticiones muy arraigadas de distracción ante el maligno y muchas otras, ¿no? Los chupadores, como os decían, esa función, sobre todo cristal de roca y coral, y que bueno, favorecían evidentemente la salivación y el alivio, ¿no?, a los dolores propios de la dentición infantil.
Los símbolos lunares se van a incorporar de una manera constante, lo vamos a ver en las pinturas, sobre todo la luna como símbolo de fertilidad y feminidad y conecta con la maternidad y el ciclo menstrual. Los amuletos lunares, que ya se usaban realmente desde la Edad de Hierro, pero vinculados aquí a diosas de fertilidad como Afrodita, en el cristianismo pues representando a la Virgen sobre la luna creciente y conectando con el apocalipsis y todo esto que sabemos más. También tenían un efecto ante la enfermedad, y en este caso con lo denominadas mal de luna, enfermedades infantiles relacionadas con la luna, como eran la epilepsia y los vómitos en los más pequeños. Y aparecen también otras representaciones alusivas al zodiaco, sobre todo para proteger a los niños. En ese caso se grababan signos como, por ejemplo, el toro en oro, en plata, junto a alabanzas a Cristo para prevenir problemas oculares o de garganta, por poner algunos ejemplos. Empezamos en las representaciones artísticas, pictóricas, pero primero con un grabado de Goya, que como veis en el grabado de la rocalla ya representa a un niño que tiene en la cintura, no sé si lo percibís, pero yo creo que se ve, ¿no? Todos esos elementos, la mano de tejón, que como decíamos va a ser una constante, las campanillas, el libro de oraciones o la figa de azabache. En este caso, siempre como hacía Goya en los caprichos, con un componente irónico de representación sobre la figura del más pequeño. Esta sería un precedente del cinturón del lactante que vemos en esta obra de Sánchez Coello, del infante Don Diego, que, sin embargo, estos amuletos que hemos estado repasando no aparecen todavía en la cintura, sino que pendulan de una cadena, más próximo al retrato de los Medici que presentábamos anteriormente, pero con una carga de elementos muy variada, desde huesos animales, la mayoría iconografía religiosa, pero sí que ya se introducen este otro tipo de elementos. En este caso, decir que vamos a encontrarlo en pintura civil, en retratos de infantes en la nobleza y burguesía española, sobre todo en el reinado de Felipe II y III, siguiendo un poco la tradición flamenca y veneciana, con majestuosidad y dignidad de los retratados, y vemos que concretamente los hijos de Felipe III aparecen todos retratados con cinturones de lactancia, cinturones mágicos. Ana Mauricia, María Ana, Margarita Francisca, Fernando, Alonso Elcano y distintos artistas de corte como Pantoja de la Cruz, Santiago Morán, Andrés López Polanco o Bartolomé González van a ser los artistas que lo representen. Y aquí empezamos a ver esta maravilla absoluta de todos estos elementos que estábamos repasando, que fuimos repasando y ya representados en pintura. Aquí concretamente hay una cierta separación entre la parte superior pectoral con los elementos más religiosos y ya en la cintura este otro tipo de elementos con significados que se solapan y que se van atribuyendo a lo largo de la historia muy diferentes, ¿no? Entonces aparecen la reliquia de los santos, los crucifijos, la rama de coral, la llan de malaquita en este caso, la figa de azabache, poma de olor, bolsa de sustancias aromáticas, campana ahuyentadora de espíritus y el diente de jabalí para la buena suerte o para proteger la dentición, en fin. Aquí vemos otro, veis que siempre la figa, los dientes, la poma de olor, la castaña de indias van a ser elementos que van a aparecer, se heredan entre los hermanos, se van ajustando en función de enfermedades. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos infantes mueren antes de tener también 5, 7, 10 años. Vemos otra aquí. Vamos repasando todos los hijos del rey.
Y aquí, sin embargo, ya con Felipe IV tenemos este retrato de Velázquez, de Felipe Próspero, donde cambia el estilo, se representa con mayor naturalidad, más ternura, más familiaridad. El uso de los amuletos tiene un contexto menos rígido que los anteriores y más cotidiano. Y vemos que realmente pudiera aparecer como ese elemento de protección continuada. Otra vez sigue con la cinta roja atada a la cintura, donde penden ese tipo de elementos, ¿no?, que se distribuyen también por el pectoral o los brazos. Nos vamos a encontrar también este tipo de cinturones. Aquí lo vemos en el niño más pequeño. No sé si se ve muy bien en esa foto, pero en este caso estamos hablando de Antonio Fernández Castro de Andrade y Portugal, es decir, el conde de Lemos, el décimo conde de Lemos. Y aquí, sin embargo, es una pintura religiosa que muestra Nuestra Señora de la Merced, está cortada. Intenté hacer fragmentos para que nos pudiéramos focalizar un poco en los cinturones, pero vemos que también aparece. Porque después, en la pintura virreinal, aparece con cierta frecuencia este tipo de amuletos. Aquí he traído un recorte de la pieza grande porque es muy peculiar. Aquí estamos hablando de un retrato de Antonio, de un niño, y sin embargo la vestimenta es totalmente andrógina y siempre es en todos los retratos igual para género femenino o masculino, pero los elementos vemos que son los mismos que se utilizaban en la corte. Y después, en la pintura de castas, en este caso ya en el siglo XVIII, de español y mestiza castizo, vemos cómo lleva este pequeño un cinturón de protección. Aparece en diferentes pinturas. La mayoría de los pequeños, de niños y niñas, llevan el cinturón. Y, por supuesto, y para rematar, porque creo que ya hemos llegado al final del tiempo, nos lo vamos a encontrar en los esvotos pictóricos. Muchísimos esvotos mantienen en los cinturones de lactancia, de protección, mágicos, ya sea, como se comentaba anteriormente, como agradecimiento, ofrecimiento por favores divinos. Y también, otro caso, el tema de la pintura religiosa, donde aquí vemos un desclavamiento de Cristo del 18, donde aparecen esos tres pequeños que portan cinturones. Y bueno, espero que con esta visión rápida, un poco superficial, pero que daba una visión general de lo que son este elemento tan peculiar, nos hayamos acercado a este elemento de protección infantil tan característico, ¿no?, y a veces tan poco conocido, pero que si rastreamos aparece en museos, en pintura. Bueno, es muy interesante, ¿no?, con muchas lecturas. Voy a hablar de un tema que en Galicia, sobre todo, tiene bastante importancia, no así en otras partes de España, que son os santos das catacumbas, é dicir, os santos que chegaron aquí, as reliquias que chegaron aquí no século, non sei se se moi ben, así, no século XVIII e, sobre todo, no XIX. Uns obreiros descubriron por casualidade a primeira catacumba de Roma, o ano 1578. Nese mesmo intre, xa se consideraron a cantos había ali que eran santos e santas. E empezáronse a extraer e a repartir por todo o mundo. En adiante, foronse localizando na cidade e contorna máis de 60 destes cemiterios subterráneos con centos de tumbas, dos que actualmente podense visitar o de San Calixto, sen dúbido máis importante, cos enterramentos das seis papas, San Sebastián, Santa Inés, Santa Domitila e Santa Priscila.
Os enterramentos máis recentes corresponden aos últimos anos do emperador Diocleciano, que, malia que perseguiu os cristianos, na última época da vida, faleceu no ano 311, permitiu utilizar outra vez estes cemiterios. Continuaron usándose a partir do edito de Milán, do ano 313, cando os cristianos xa eran libres de practicar a súa religión. Ignórase ata cando se mantivo o recordo da existencia das catacumbas, pero está documentado que entre os séculos IX e XI existiu comercio destas reliquias. Tanta importancia se lle deu no século XVI, como xa queda dito, o descubrimento da catacumba, en este caso, de San Calisto, que inmediatamente se empezaron a repartir as súas reliquias. Así, xa no ano 1600, xa se publica a vida e paixón de Santa Cecía, Valeriano, Tiburcio, Máximo e dos papas Urbano e Lucio, xa baseándose nestas reliquias das catacúmbalas. E, 3 anos máis tarde, Antonio Bosio levanta o primeiro plano da de San Calisto, que non se publica ata 1632, que é o que acaban de ver ustedes antes. Ao mesmo tempo, empezáronse a exhumar defuntos e a exportalos como reliquias a todo o mundo, considerando a todos mártires a pesar de non saber se o eran, nin a maioría como se chamaban. No segundo caso, bautizaban os restos e dábaselle un nome ao difunto ou á difunta, nomes sempre relacionados co cristianismo, como xa centrándonos nos cae aquí en Galicia, Félix ou Fiz, que sería en galego, Fidelis, Fidel, Plácidus, Plácida ou Plácido, Justus, Xusto, Clementis, Cándidus, etc. Por mencionar, repito, algúns dos que hai aquí en Galicia. Non só eran apreciados as súas cinzas, é dicir, os restos, senón tamén os obxectos que estaban ao seu carón, principalmente o vas sanguine ou vitrae sanguine, no que se decía que os parentes e amigos depositaran algún sangue dos defuntos ou da defunta cando foran martirizados. Como exemplo, de que salteo a imaxe, a ver se vai para atrás, aí está. Como exemplo, a de San Campio, que aínda está, que o de San Campio, o vaso de San Campio, aí teñen, están vendo o vaso de Santa Minia de Brión, en primeiro termo, e o de San Campio, que xusto cando chegou a Santiago o abrir a urna, caeu e escachou. Bueno, pois o cae agora non é o auténtico, pero sí, e o puxeron tamén cos restos do que había antes. Moi pronto, axiña, empezaron a discrepancias de que se todos eran santos, se todos os mártires, os que estaban enterrados eran mártires e santos. Sobresaindo o monxe francés Jean Mabillon, que baixo o pseudónimo de Eusebius Romanus, publicou unha carta a un imaginario Theophilum Gallum, na que ademais de poñer en tela de xuízo o de que todos eran santos e mártires, tamén non, tampouco está de acordo co do vaso sanguines do sangue, o vaso redoma do sangue, e que el di que si, é un vaso de ungüentos ou perfumes. Malia as críticas, a Igrexa continuou exhumando cadáveres ata a segunda metade do século XIX, en que prohíbe as extraccións e empezaron a aconsellar que estes santos se retirasen do culto e de poder ser devolvelos aos antigos cemiterios. Os países que contan con máis son Italia, México e Alemania, por esta orde. Algún mosteiro, como o italiano de Corpus Domini de Forlì, chegou a ter 155 corpos. O santo das catacumbas en Galicia.
Estas reliquias a Galicia chegaron tarde. As primeiras xa na última década do século XVIII. Só tres e todas as demais na primeira metade do XIX. Segundo estean actualmente expostas, é dicir, según a exposición ou tipo de relicario, pódense clasificar como segue, en tres grupos. Primeiro, só restos óseos. Aquí temos o caso de San Vitorio, que están na Catedral Compostela e que chegaron a Compostela, chegaron a Galicia, o ano 1789. Polo de agora, é o primeiro santo das catacumbas que rexistramos en Galicia. Foi un agasallo do Papa Pío VI por medio do cardeal Celada, Francisco Javier, que residía en Roma, onde naceu e finou. Este cardeal, dende 1700, este cardeal, é dicir, Celada, Francisco Javier Celada, que era de orixe, él naceu en Roma, pero o pai era de orixe, creo que era murciano, e a nai de orixe asturiana. Este cardeal, dende 1769, gozou de varios beneficios e cargos eclesiásticos en toda España, entre outros, o de arcediago de Santa Tasia, que é o centro, que a capital era a parroquia de Santo Ourente de Entins, no concello coruñés de Outes, entre Noia e Muros. Ademais, tamén foi coengo na catedral, de, por exemplo, de Córdoba. Como se verá ao falar de San Campio, tamén foi el o que mandou a San Campio para Entins. Segundo, os osos dentro dunha figura humana recostada, e esta dentro dunha urna, ambas as dúas construídas aquí. É dicir, porque hai que diferenciar entre as que se construen aquí, as urnas, e as que veñen de Roma, porque xa en Roma había talleres que se dedicaban a iso, a coller os restos, poñerlle, facerlle un corpo de pasta e vestilos á romana, se eran homes de soldados, sempre, se eran mulleres non, como doncelas, e exportábanos así. Bueno, entre os que os osos están dentro dunha figura humana recostada e dentro dunha urna, pois están o de San Vicente, o Vicenzo, que estaba aquí en Santa Clara. Como era de Santa Clara, levaron todo, non sei se onde está agora, se en Santiago ou por onde levaron. Este chegou aquí a Santa Clara de Pontevedra o ano 1826. San Xusto, da Igrexa de Bemil, en Caldas de Reis, que é do 1831. E despois este que están vendo, que é, en este caso é Santa Constanza, pero aí é San Cándido e Santa Constanza, que están en San Miguel dos Ágoros, en Santiago de Compostela, que chegaron aí, que viñeron, chegaron a Galicia, o ano 1843, e que as urnas son pequenas, son deste tamaño. Non é a urna como a de Santa Minia ou San Campio, que son tamaño real, que son figuras tamaño persoa, do tamaño dunha persoa real. Estas non, estas son as figuras de madeira e dentro está un relicario, feitas aquí, en Galicia. Terceiro, os restos ocultos dentro de unha figura humana feita de pasta ou de outro material, como xa dixen, vestida romana, recostada e protegida dunha urna. Procedentes estas urnas, aínda que en Galicia agora ninguna delas xa é romana, de talleres romanos. A de Santa Minia foi renovada a principios do século pasado, e a de San Campio foi feita despois aquí por Ferreiro, escultor neoclásico Ferreiro, foi feita de novo, porque a que chegou estaba moi estropeada. Deste tipo temos a San Campio de Entins. Bueno, aí teñen a San Campio nun grabado que chegou aquí o ano 1795, e do que logo falarei máis. A urna actual data de 1801, e como xa dixen, é obra do escultor Xosé Ferreiro. É Santa Orífera do convento das Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela, do ano 1796. Despois están outras, como pode ser San Fidel,
da Igrexa de Carril, en Vila García de Arousa, do ano 1717, perdón, Santa Plácida, da Igrexa de Rubiáns, tamén de Vila García, do 1825, San Pexerto, da Igrexa de Buciños, en Carballedo, en Lugo, do 1830, San Clemente, do Mosteiro de San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, chegou alrededor do ano 1830, é dicir, pouco antes da desamortización, San Silviano, do Mosteiro de San Martiño Pinario, pero en 1861 pasou o de San Paio de Antealtares, o de Monxas, onde se pode ver, Santa Minia de Santa Minia de Brión, que a Galicia chega en o ano 1848, pero ela xa desenterra, xa retiran das catacumbas no século XVIII. San Calixto tamén, que na capela do Espírito Santo da parroquia de Bariz, en Malpica, que é do século XIX, San Clemente, na capela das reliquias de Tui, dentro do ano, antes tiña un particular, tiña un que foi bispo de Tui, Telmo Maceira Pazos, no relicario da catedral de Tui está dentro do ano 1985. E San Fiz, na capela do Pazo de Leboráns, na freguesía de Trasmonte, concello de Ames, lindeiro con Santiago de Compostela, que é ese que teñen aí na ilustración. Estes son os restos dos santos das catacumbas que, polo de agora, teño documentados en Galicia, pero seguro que hai máis, tanto en poder da Igrexa como de particulares que actualmente carecen ou teñen moi, ou reciben moi pouco culto ou local. En algún caso, como este que están vendo, San Fiz ou San Félix, que é un neno que está no Pazo de Leboráns, actualmente non ten ningún culto. A capela, o pazo foi vendido, e o antigo, o dono actual, pois ten a capela fechada. Únicamente algún veciño, de vez en cando, leva ya alguna candeia ou así, pero non ten un culto xa público. Empezo agora cos dous máis importantes, que é San Campio e Santa Minia. San Campio, para a historia, nace o 2 de marzo de 1794, segundo consta na auténtica, é dicir, no documento acreditativo que acompaña a imaxe relicario, asignado por un alto cargo da Santa Sé, neste caso o cardenal Corsini. Nesta data foron extraídos os seus restos da catacumba de San Calixto, que ellos concedera o Papa, o cardenal que están vendo, o cardeal que están vendo aí, Celada. Nesta data foron extraídos os seus restos da catacumba de San Calixto, repito, e nunha dos talleres romanos, pois os seus restos meteronos dentro dunha figura, unha figura humana de tamaño natural, algúns din corpo incorrupto, eso non é certo, é unha figura de pasta, dentro están os restos del, os restos óseos. Aí o teñen, unha fotografía de un pormenor onde se ve moi diante o que lle chaman ali corpo incorrupto, que non é certo, é unha figura, é unha imaxe. Antes desta data, ninguén sabía nada da existencia de San Campio, polo que canto se diga sobre a súa vida non é máis que unha argallada, un invento, feito pola Igrexa no século XVIII e, sobre todo, agora, nos nosos días, por parte de un crego, do crego que leva o santuario deste santo de San Campio de Figueiró, alá en Tomiño, ou San Campio de Lonxe. As súas cinzas chegaron a Santiago de Compostela o 22 de maio de 1795 e depositáronse provisionalmente no convento das Carmelitas Descalzas, coñecido popularmente como Carmen de Arriba. Este convento non foi escollido así porque sí, o chou, senón porque o administrador dos bens do cardeal Celada en Galicia tiña unha sobrinha ali de monxa, e por iso escolleu este cenobio. Tres días despois presentouse no convento, neste convento do Carme, o arcebispo Sebastián Malvar, acompañado dos coengos e outras autoridades, e procederon a abrir públicamente
a súa urna. A nivel popular, dice que se trata dun corpo incorrupto. E, ata non hai moito, logo dun exame da imaxe, chegaron á conclusión de que era un corpo, non sei quen día eso afirma un, bueno, un que se dedicou a este estudo, ao estudo destas reliquias, que era un corpo humano recuberto cunha capa de cera. Isto é o que sería agora, que non coincide coa descripción que se fixo en 1795 ante o arzobispo e ademais persoas, que é a seguinte: descosida a sí mismo parte de la ropa que adornaba y cubría el cuerpo, se observó y vio que era este un esqueleto de cuerpo humano, cuyas partes cubiertas con la ropa, igualmente que alguna de la cabeza, estaban unidas entre sí mediante unos alambres, y las restantes cubiertas de aquella pasta que figura el rostro, pies y piernas, y parte de los brazos humanos, en un ser o estado como natural o en cadáver. Detivémonos aquí adrede para deixar claro que non se trata dun corpo momificado ou incorrupto, senón de que é unha imaxe, unha figura. O arcebispo ordenou retirar varios restos e repartiunos entre varias persoas, tanto nas igrexas, para eclesiásticos como particulares. Así, por exemplo, hai un relicario de San Campio no convento de Antaltares, das monxas vieitas de Antaltares, e outras reliquias foron parar a particulares. Unha destas chega a Tomiño, é dicir, ao San Campio de Lonxe, a Figueiró, entre Tui e a Guarda, por aqueles que non saben ben onde queda eso, na beira do Miño, e dará orixe ao actual santuario. Deso tamén falarei máis adiante. Cando San Campio chega a Entins, xa se celebraba, preto da igrexa, unha romaxe relacionada coa auga de orixe medieval ou secadra anterior. No lugar existira un mosteiro e dende 1177 era cabeza do arcediagado de Santa Tasia, o que lle conceden o cardeal Celada. Do que o único que queda é o santuario da Virxe do Rial, coa fonte santa o seu carón, é situada a uns 200 metros do templo. Ustedes están vendo ahora a capela da Virxe do Rial dende a igrexa, é dicir, a igrexa parroquial queda pola parte de arriba. O culto do santo xuntouse co anterior que xa había dedicado á Virxe, asimilando as súas tradicións, entre outras a de lavar a cara na fonte, deixar os panos e a dar volta arredor do cruceiro e tamén dar coa cabeza contra o cruceiro. Os devotos, por número, moitas máis devotas, logo de asistir á misa na igrexa parroquial, pasan por detrás do altar maior onde está a urna. Ahora non se pode tocar nin o cristal porque ten unha reixa por diante. Acaban a de ver agora un pouquinho. Aí está. Aí teñen como está agora. A máis tampouco se ve o santo, non se ve. Vese moi mal, bueno. E deixenlle, bueno, pois eso, esmolas, os esvotos de cera, como en calquera romería, é dicir. De seguido, diríxense á capela do Rial, a que acabamos de ver, beben na fonte, aí teñen a fonte, lavan a parte enferma ou a cara, dan coa testa, dan coa frente contra a imaxe que está ali, que é unha imaxe dunha virxe, e enxugan a cara, limpan a cara, secan a cara con panos. Eses panos deixanos ali, porque ben saben que de que eles parten de que no pano queda a doenza, queda a enfermidade. Por eso ninguén se atreve a coller estes panos, aínda que sexan bosca, hai veces que son panos bordados, panos de, é dicir, pero ninguén se atreve a coller os panos. O ritual conclúe dando 9 voltas arredor do cruceiro que está pola parte de arriba da fonte. Aí ven aí o grupo das persoas, porque era un día que chovía. Poden ser 9 nun único sentido, contrario ao das agullas do reloxo, ou 6 ou 4, según as demais, no outro. Ao tempo, rezan outros tantos painosos,
e como remate dan coa cabeza contra o pedestal do cruceiro ou danlle tamén un bico. San Campio considerase abogoso do mal cativo, agora case non, considerábase. Ramo cativo ou mal de San Campio tamén lle chaman. En xeral, calquera doenza mental. Malia que agora xa non se efectúa este ritual, era semellante a como en Belvís, no convento de Belvís de Santiago, que o endiañado a persoa enferma metían á forza, levaban á forza, ou no Corpiño, tamén no caso de en Losón, en Lalín. Agora, repito, iso aquí desapareceu. Antano tamén había algúns cadeleitos que desapareceron, así como o de ofrecer animais, nalgúns casos, atagando vacún, que logo se poxaban, igual que o mesmo que noutras romaxes. As épocas de máis concurrencia foron as das guerras de África e a da Guerra Civil, por parte dos soldados e dos familiares, debido a que, como él está vestido de militar, considerábase abogoso dos militares e deixábanlle como lembranza, como recordo, a gorra, normalmente. Como remate, decir que na Capela do Rial hai tres esvotos pintados, pero son os tres anteriores á chegada de San Campio, no ano 1795. Son anteriores, é dicir, son esvotos dedicados á Virxe que se celebra nesta capela, que a festa foi este pasado 8 de setembro. Como dixen antes, o arcebispo de Santiago, cando abriron a urna, repartiu moitas reliquias. Unha delas foi parar a Figueiró. Figueiró é unha parroquia do Concello de Tomiño que está na orela do Miño, na beira do Miño, na ribeira do Miño. A que posteriormente, esta reliquia no século XIX, pero no ano 1951, no 2004, chegaron outras reliquias máis. Agora, nesta igrexa, hai tres reliquias pequenas do San Campio, que é o mesmo San Campio, aclaro, que acabamos de ver, o San Campio de Entins ou da zona de Outes, é dicir, entre a curta distancia de Noia. A primeira reliquia, sen dúbida, por influencia do corpo de San Campio que estaba en Entins, que estaba en Outes, logo empezou a contar tamén con moitos devotos na zona esta de Tomiño. Tanto é así que a reliquia depositárona nunha capela dedicada a San Anto Antonio, pero esta capela, como recibía moitas esbolas, entón rematou separándose da parroquial, é dicir, que era a de Estás, a parroquia de Estás, separándose e convertíndose en parroquia propia, que é a parroquia actualmente de San Martiño e San Campio, leva o nome dos dous santos. Nos últimos anos, este santuario, o de San Campio de Lonxe, converteuse, podemos dicir así, nun parque temático, nun verdadeiro parque temático, non que non falta de nada, prova indiscutible de moitas esmolas que recibe. Pero non só iso, senón tamén se inventou unha axiografía do santo sen ninguna base documental. Porque o de aquí, o de arriba, o que está preto de Noia, non ten axiografía del, é eso de que apareceu nas catacumbas, que foi mártir, bueno, que se dice de todos os sete santos, sen ninguna base. Pero aquí non, aquí o párroco que hai agora, porque é toda a obra do actual párroco, que é Coengo en Tui, ademais, eu creo que é dos únicos en Tui que bota esconxura, que bota a xente, os fiéis, os devotos,
agora xa non é en público, fai nunha sacristía, e tira, saca o demo do corpo, e, bueno, esas cousas, ainda fai eso. É o único que ainda ten, ainda que parece ser que non é un poder, que a Igrexa non está moi de acordo con eso, pero bueno. Bueno, o caso é que, por exemplo, agora contase deste santo, de San Campio, que, vou ler en castelán, como ten el no texto, que se pierde na lejanía de los siglos el comienzo de la devoción a nuestro santo, cando é de 1795. Bueno, é que en particular en Figueiró empezou o ano 1807, que cando chega esta reliquia que están vendo, ou algo posterior, outro din que foi no 1814, que foi mártir e soldado romano, que residiu nun castelo romano que hai en Estás é a parroquia que está ao lado, que participou na persecución dos cristiáns ás ordes de Diocleciano e de Maximiano, que se converteu ao cristianismo e con él a esposa e os fillos. E agora, dos fillos, aínda non lle procurou o nome, pero sí da muller. A muller, espera, agora están vendo a imaxe do, esta imaxe é de madeira, non é un relicario, é unha imaxe de madeira. Aí está, a parte de atrás da igrexa. Esa imaxe grande que hai aí, que ven aí no na ábside, é a da que agora di que é a muller de San Campio, Santa Aquelaida, parece que chamas así, que non se sabe onde sacou eso. Santa Aquelaida, a máis que é a patroa da familia, e fanlle un montón de atos tamén. E digo que parece un parque temático, porque hai casa aí, ten feito de todo, desde pousadas para peregrinos, para pesar os difuntos, pesar os devotos e darlle o seu peso en trigo ou centeo, que iso xa houbo antes, unha romana para pesar, é dicir, dous botafumeiros na igrexa, é dicir, unha fonte de auga, fonte de auga que non é ninguna agua, que ali non había, é agua de traída, ten ali, é dicir, para a casa da cera, a casa desto, é dicir, se aconsello que vayan aí, que é, todo moderno, feito agora, é dicir, é unha cantidad de obra, de unha obra, nótase, repito, que se recibe moitas esmolas. Como se pode ver, con só mencionar estes datos, xa ven que San Campio de Figueiró, pois non, é unha figura digna de figurar nun flor santorum medieval, non? Que sen ninguna base histórica. Bueno, actualmente xa non se ven xente de Xeonllos, como Antano, arredor do templo, tamén desapareceron os cadeleitos, así como os ofrecementos de animais, tampouco se dá o peso das persoas ofrecidas en cereal, aínda que se recuperou a pesa para facelo, todo o que se fai son entregas ou en cera, en esbotos ou en metálico. Antano, como San Campio de Arriba de Entins, tiña moita devoción, sobre todo entre os soldados. No tocante ás doenzas, de que é abogoso, antes era sobre todo de doenzas mentais e relacionadas coa cabeza, pero agora, segundo unha publicación da parroquia, se le invoca para toda clase de enfermedades, especialmente en las de cáncer, reumáticas y nerviosas o mentales. En tiempos pasados fue el gran médico venturoso al que se le recorría para curar todo meigallo y también a los que sufrían de ramo cativo, es decir, posesión diabólica. Nos últimos anos, o santuario experimentou grandes cambios coa construción, como xa queda dito, de casas, de capela das ofrendas, de fonte santa, etc., etc., dun área de acampada, e ademais de unha especie de hotel, con 55 camas, dun restaurante con servizo para 150 persoas, melloras que tamén afectaron o templo, as instalacións
repito tamén, de dous butafumeiros, e por dentro a igrexa, que para aqueles que, bueno, que estean un pouco a arte o vela, vai lembrar que é unha igrexa tipo portugués, exactamente igual que as que están do outro lado do Miño. O campanario, as torres son igual, e os tipos de retablos tamén son o mesmo, son de tipo portugués. Bueno, que por certo, tamén hai moitos devotos que son portugueses, non solamente son devotos de aquí, a San Campio de Lonxe tamén van moitos de portugueses tamén. E paso a Santa Minia de Brión, a outra gran romaxe de un santo das catacumbas. Nos últimos anos, bueno, como outros veciños de Brión, un concello situado, para os que non coñezan, entre Santiago e Noia, Luís Tubío, que era un veciño, emigrou a Cádiz. Nesta época, os homens, sobre todo, mulleres menos, desta zona toda, da zona de Brión, da zona de Teo, da zona de, mesmo de Padrón, emigraban a Cádiz. E de Cádiz, algúns pasaban a América. Por eso, Rosalía de Castro ten un conto que é el cadiceño, que é, en parte, é unha crítica de como se o chegar aquí, como vestían estes emigrantes, como falaban, etc. Bueno, pero este non foi para América. Entrou a traballar na casa de un que tiña de loterías, de un comerciante de loterías chamado Tomás Anduaga. E este señor tiña na súa casa unha urna con un oratorio, no seu oratorio privado, unha urna con restos dunha moza dentro dunha imaxe, e con eles unha pequena lápida de mármore coa inscripción: Minia in sono pacis, é dicir, Minia no son da paz. Este esboto que están vendo, que é do ano 1851, dous anos despois de chegar Santa Minia a Brión, é moi importante porque representa a urna a vella, a como era cando veu, que era unha urna romana feita en Roma, e é a que chegou aquí, pero non é a actual. A actual foi feita de novo. Por iso teño aí esa imaxen, porque podemos ver como era a urna, que nesta época non estaba na capela, estaba na igrexa parroquial. De Santa Minia non se sabía nada, como pasa con San Campio e con estes, únicamente que procedía da catacumba, en este caso de Santa Inés, e que fora extraída, os seus restos foron extraídos polo bispo Bartolomé Monacchio, por orde do Papa Pío VII o 17 de abril de 1783, e que os entregara a Juan Francisco Arieta o 8 de xuño de 1804, e que este Juan Francisco Arieta entregoullos ao comerciante de loterías, o que a tiña cando chegou ali Luís Tobío, Tomás Anduaga. No seu poder estiveron estes restos, no poder deste señor, estiveron ata o seu pasamento. A súa morte, non sabemos por que, se foi en pago de débedas ou, bueno, por amistade. O caso é que ya deixou o seu criado, deixou ya urna o seu criado ou empregado, a Luís Tubío. Luís Tubío, o que fixo foi traer a urna en barco dende Cádiz ata Vigo, e de Vigo a Brión en carro. Chegou a Brión no mes de agosto de 1848 e depositouse na igrexa parroquial de San Fiz de Brión, e inmediatamente, xa o seguinte mes de estar ali, o arcebispo de Santiago, Frei Rafael de Vélez, autorizou o culto, o seu culto público. O lugar escollido, nun principio xa dixen que foi a igrexa,
pero xa inmediatamente se pensou en facer dedicarlle un santuario. E o lugar escollido foi a carballeira de Pedrouzos, ou agora de Santa Minia, que é unha gran carballeira que hai no centro ali de Brión, que é onde celebraban festas, celebraban mercados, igual que agora, agora tamén é o mesmo, continua sendo igual. Cedeulle os veciños, hai un acordo co concello, e cederonlle unha parte da carballeira para construir a capela. Empezouse a construir no ano 1851, pero pasou que houve un enfrontamento entre Tobío e o arquitecto e pararonse as obras, detiveronse as obras. O arquitecto é o mesmo, que agora non teña aquí o seu nome, non me lembro dele, é o mesmo que construiu o Teatro Principal de Santiago. Bueno, ele quería unha obra neoclásica ou eclética do século XIX, pero Tobío que quería era unha obra barroca. Ele, claro, é o barroco. Entón, Tobío, pola súa conta, fixo a parte xa de adiante, onde está a cúpula, que é barroca, de estilo barroco, que faría o cruceiro, porque ele tiña pensado facerlle os brazos que lle faltan, ten o sitio, e tamén por diante a fachada. É dicir, que está sin rematar. Bueno, tanta sona acadou este santuario, porque este santuario era privado, non da Igrexa. Este santuario, canto recibían, era para o dono. Ademais, era unha herdanza para o borgado, para o que levaba todo o capital. O fillo máis bello recibía, entre outras posesións, Santa Minia. E contábame a min, non hai moito, un señor que é desta familia, que sendo el neno, cando vivían aínda os avós, o día de Santa Minia estaban traendo maletas de cartos para a súa casa, porque a casa do Estubío está fronte. Isto acabouse na época de Suquía, nos anos 60 ou así, que lle dixeron aos propietarios que ou accedían á Igrexa ou quedaban sin culto. Entón optaron por ceder ya á Igrexa, e agora son a Igrexa quen administra todo isto. Bueno, pero esta familia, que fixo? Aproveitou para mandar por toda Galicia xente pedindo devotos, pero pedindo, bueno, falando das grandes milagros que facía esta santa, pedindo para ela. Isto é un lugar a que fose moi coñecida, e tanto é así que no ano 1885, no cuestionario del folclore gallego, xa figura entre as grandes romaxes de Galicia. E en 1900, Emilia Pardo Bazán, en un destripador de antaño, dedícalle unha parte e chámase Minia. É dicir, está relacionada co martirio que se decía de Santa Minia. Actualmente é unha das romaxes máis concurridas de Galicia, sin dúbida, porque non é solamente o día da Santa, o 27, creo que é, de setembro, senón que é todo o ano. É dicir, están chegando, sobre todo, agora o que chegan son autobuses con xente maior, é dicir, están continuamente chegando. É dicir, a pesar hai misa todos os días, teñen misa no santuario todos os días. E, polo que se refira á festa profana, pois é unha festa como outra calquera, é dicir, no, bueno, aí está Santa Minia, estas eran as estampas que vendían os Tobío. Aí teñen a romaxe a comezos do século XX, aí está a outra parte da Igrexa, do que sería a fachada da capela, que non está concluída, rematou no cruceiro. Outra vista, xa dos anos 50. Repito que a festa profana é como outra calquera, non hai banda de música, como outra calquera, non ten... O que sí, o que sucedeu a Santa Minia foi como a outros santos, que se foi adaptando á situación actual coas doenzas máis comuns. É dicir, que nun principio era para a cabeza, pero agora, últimamente, é abogosa, sobre todo, converteuse na gran abogosa das enfermidades provocadas por cángoros, e, en especial, dos de mama. Por eso, se van ali,
os cereiros que se poñen diante ali na, diante da capela teñen unha morea de os máis votos que teñen son mamas, son peitos de muller, porque se converte unha gran abogosa dos peitos. Aí teñen na urna, esa non sai en procesión, e a xente ao pasar pasa por detrás dela e o que fai é tocarlle coa man no vidro, no cristal, ou con un pano, e despois pásano pola, bueno, pola parte de enferma ou así. Bueno, e como xa me quedan poucos minutos, decir que como remate no tocante ás manifestacións populares predominan decir, os esbotos de cera e as esmolas. Actualmente podes afirmar que de todos eles tamén desapareceron os ofrecementos de animais, e a non ser este dos santuarios, este de Santa Minia e o de San Campio, os dous, os demais teñen moi pouca importancia. Hai este de, o de Lugo, o de como era, o de que non tiña aquí a notadora. O de Lugo, que aínda ten algo, ou tiña algo, o de Buciños en Carballedo, que aínda tamén tiña. E tamén, olla, hai algunhas destas reliquias, como eu creo que tamén en Vila García, tamén aínda lle fan, aínda hai algo, non sei se fan festa ou estes santos que están aí en Vila García, en Carril, en Rubiáns, sobre todo o de Rubiáns, a Santa Plácida, eu creo que aínda lle fan algo, pero moi pouco, é dicir, son a devoción por estas reliquias a gas estas dous, estes casos de Santa Minia e Santa San Campio son moi pequenos. Bueno, é moito máis se podería falar desto, pero poden oler, porque tamén en isto fala moito e é moi importante, se o queren consultando, hai un libro, o de Bouza Álvarez, o de Luis Bouza Álvarez, que o título aquí non o teño, pero creo que é La religiosidade en el barroco ou algo así, se non é así, é semellante, e aí fala moito de todo, de moito destes santos, ademais moi ben documentado, accedeu a arquivos que aínda agora non son doados de acceder, como é o do Carmen de Arriba, onde chegou, porque está todo documentado cando chegan con San Campio a este convento do Carmen, e cando abren, e todo eso está todo moi ben documentado. Eu supoño que esta documentación agora estará na catedral ou no arquivo diocesano, porque ben, non sei se saben que o Carmen de ese Carmen desapareceu. As monxas de aí foronse. E agora hai uns homes, uns carmelitas, que eu creo que son, non sei, son colombianos ou non sei onde son. E teño entendido que a documentación que a pasaron ao arquivo diocesano, toda a documentación, onde está, pois, entre outras cousas, ese diario da veciña de aquí de Fuentes, da fundadora, de como era esta, a Virxen do Penedo, a Monxiña do Penedo. Está ali o seu diario, que foi a que fundou ese mosteiro no século XVIII, e era da zona de Cuntis, era daí. Sí, a Monxiña do Penedo. Pois tamén pasaría, que se foi publicada hai anos, pero pasaría tamén a catedral, repito, ou o arquivo diocesano. Moitas grazas pola súa atención.